¡Ganó! Está con la del Real Madrid, nunca viene con la de Boca, nunca. Hermosa mañana, ¿verdad? Sí que iba a decir, ganó el papel. Estuve a punto de decirlo. Estuve a punto de decirlo. Para mí, mientras lo gritaba, lo estuviste pensando. Lo estuve pensando, realmente lo estuve pensando. Casi lo digo, casi hago chiste. Pero bueno. Buenas. Hermosa mañana, me caí de nuevo. No sé cómo dije. ¿Cómo anda, gente? Hay historias en Twitch. Perdón, sí. Sí, gran programa, muchachos, se viene. Ganó Boca, Godoy Cruz se clasificó con uno menos. Le ganó al mejor equipo del fútbol argentino. Fácil. X Fernández se merendó a Hernán López Muñoz, el mejor jugador del fútbol argentino. ¿Por qué se merendó? ¿Por el horario, decís? Sí. Ah, siete de la tarde, no se lo almorzó, se lo merendó. No, pero podía ser, se lo cenó o se lo comió directamente. El explícito del merendar me el término el... viene, depende de la hora. Como fue a la tarde, X se lo merendó. Se tomó unas tostaditas de... Se lo previó también, porque no. Claro, sí. Pero bueno, muchachos, gran partido. Pocos confiaban en Boca, que con uno menos termina ganando y clasificándose a los cuartos de final. Y lo veo preocupado. A lo Boca. Yo estoy muy preocupado. No lo puedo negar. Mi cara lo dice todo. Desde ayer que no... Dormí mal, de verdad. Dormí mal. Desde hace... El último superclásico que le tuve respeto a Boca fue hace 6 años. Fue en 2018. Y creo que estamos encarando un superclásico, al menos del lado de hincha de River, que decimos, epa, ojo con el rival. Estamos jugando un partido que el rival al menos propone un estilo de juego que es más vistoso, que es un estilo de juego que al menos al hincha de River debería preocupar. Lo bueno es que no está Medina, que es un gran jugador, futuro de selección, europeo y demás, pero River tiene una de las bajas más sensibles, que es el mejor central de lo que tiene el continente, que es Pablo Díaz. Después Rojo. No, imposible, porque siempre juega gratis ese muchacho. Ayer lo podrían haber cruzado. Pero no quiero hablar de Boca, quiero hablar de River, al menos en este momento. Me parece que es un momento, al menos yo estoy nervioso, estoy ansioso, pero son nervios y me queda toda una semana. Yo de verdad no llego. Menos. Es roja. Hablando de rojo, realmente no es roja. Es amarillo. Ponele que amarilla. De todas formas, es increíble porque le toca con la mano arriba en el pecho y se agarra la cara. Pero la simulación. Terminó. Fue una simulación increíble. No es roja, no fue ni falta para mí. También creo que a Medina no lo debieron haber expulsado. La segunda es amarilla, no tengo dudas, pero la primera. Iban creo que 10 minutos de partido y la molesta por una falta. Si tenés amarilla, boludo. No te puedes tirar como estuvo verde. Para mí Medina está bien expulsado. Estuvo verde, pero la primera no era amarilla. Para mí la primera no era amarilla. Para mí corta. Corta un ataque prometedor y es amarilla. Y la segunda es una irresponsabilidad total. Falta en la mitad de la cancha contra la línea. Contra la línea se tiró barrera a matarlo. Sí. Ahí estuvo muy verde. Para mí la primera no es amarilla. Yo al menos desde la cancha sí lo sentí, pero bueno, tampoco me parece una locura la expulsión, digamos, no. No, fue más culpa de él que del árbitro. Fue más culpa de él que del árbitro. De todas formas creo que lo rojo fuera de juego no lo vi, entiendo la terminada. No, fue amarillo igual, pero yo digo siempre juega gratis y juega con un reglamento aparte. No hablo de justo la si fue o no expulsión ayer, juega con un reglamento aparte de rojo, es una realidad. Coincido. Difiero. Yo creo que tiene licencia para una patada más. Sí, siempre. No a modo de terminada, porque igualmente ayer, o sea, con la expulsión de Medina, medio como que terminaron jugando con un jugador menos, pero no es, para mí no es a modo de terminada, de verdad, porque no ha pasado solo con River, pasa con varios equipos que es lo que dice él, tiene licencia para pegar un poco más que el resto de los jugadores. A Rojo lo echan cuando lo tienen que echar, lo echan siempre. No. Sí, hubo veces donde no la han echado. Tiene buenas expulsiones, tiene expulsiones bien hechas y tiene expulsiones que no tiene. No lo hubiese echado en la semifinal con Palmeiras. Sí, pero hay un montón de jugadores que también tienen que ser echados y no los echan. Y es depende del criterio del árbitro y ha favorecido a Boca. Hay expulsiones que han favorecido a Boca y que lo han desfavorecido, y lo mismo aplica con River. Yo creo que el apellido importa. Si eso lo hace sí, obvio. Un pibe, por ahí, te sacan a Mello. Bueno, justo estuve a punto de compararlo con Casemiro. Pero a mí tampoco me parece mal, ¿eh? Yo si fuera árbitro tendría licencia para algunos. Son grandes jugadores que saben hacer falta, saben pegar. Pero no van a nivel reglamento, sé que no, pero tiene una ventaja en comparación con el resto. Vale.
Perdón, se me acabó no, comentar en el chat. Lo de Casemiro es un caso muy similar. Igual no es que Casemiro es rojo, ¿no? Ramos, no, está comparando. Está, entiendo la comparativa. Se entiende. Son jugadores que pegan mucho, que saben pegar porque juegan así, juegan al límite y que tienen una más. Siempre suelen tener una más. A mí no me parece que tenga licencia para pegar. Siento que es así. Y como digo, no es que a Rojo no lo echan nunca. Creo que lo echan. O sea, no es que... Si, siento que si tuviese licencia directamente no lo echarían o lo echarían mucho menos. No, es una falta más que el resto. Tampoco obviamente si va le pega una piña en la cara y lo van a echar. Obvio. Pero bueno, tiene una patadita más que el resto. Sin duda. Por ahí, como decís, por ahí si la falta de Medina la hace Rojo, para ahí no le saca amarilla. La primera. O la segunda. O la segunda, para no echarlo. Sí. O la segunda, perdón. Sí. Ahí coincido. Lo que pasa es que para mí no está bien eso. Pero no está bien con Rojo, no está bien con ningún jugador, ¿eh? No lo digo que esté bien, que está mal con Rojo y si lo hacen sopere lo festejo, ¿me entendés? O sea, no, me parece que está mal. El reglamento tiene que ser el mismo para todos, no importa si son jugadores de experiencia o pibes que están recién arrancando. Che, pregunta, Benja, perdón, no, ¿eh? ¿Te volviste a subir al barco de Martínez? No. ¿No? No, porque, a ver, primero... Por lo que dije, o sea, estoy evaluándolo todo. ¿Es hasta que llegue un título? Siento que es muy a Boca, hace bastante tiempo no van a algo. La realidad es que ¿cuándo fue el último título? El año pasado, pero a principio del año pasado, ¿no? Sí. O sea, sí. La Supercopa, con Patronato. No recuerdo, pero hace bastante tiempo Boca no gana un título. Ni hablar de una liga, o mismo una Copa de la Liga, que a ver, no significa nada, pero creo que es importante y le da un poco de espalda al técnico. Siento que es importante ganar esta Copa de la Liga, ni hablar del Superclásico. Siento más que lo más importante para el Boca de Martínez es ganarle a River. Después si ganamos la... O sea, vale más ganarle a River que ganar la Copa de la Liga. Sí. Sin ningún tipo de dudas. ¿Y si queda afuera con River? Vale más ganarle a River que ganar la Copa de la Liga. No. Al equipo le va a ser mucho mejor ganarle a River que ganar la Copa de la Liga. Entiendo, pero si Boca... Si gana Boca y pierde la semifinal, ya está, es como un, para él está un bien. Semitítulo. No, porque estás diciendo que si le gana a River pero después pierde la semi, igual para vos cumplió. Sí. Yo opino igual. Sí, porque yo creo que con River también pasa eso hoy. Sí, porque es un partido importantísimo que Boca de ganarlo, la verdad, tiene un futuro muy próspero. Y de perderlo, me preocupa bastante. Claro, no, mi pregunta era esa, ¿qué pasa si lo pierde? Yo creo que hay similitudes en los dos. Lo va a ganar igual. En ese caso. Los dos están para lo mismo. Porque Los dos se van para arriba. Pero ponele, por ejemplo, sé que si, por ejemplo, River pierde Superclásico, sería un punto de inflexión bastante importante para De Michelis. También entiendo que no, que probablemente no se iría, porque todavía tiene que terminar una fase de grupo de Copa Libertadores, que se va a encarar de otra manera, porque el Superclásico siempre es un golpe anímico, pero mi pregunta es, para vos... Si lo pierde, ¿qué pasa? ¿O qué debería pasar? Se tiene quedar 100%. Sí, no se está va. Bien. No tengo duda. Hay una banca, está bien. Estamos de acuerdo en eso. Lo banco. Pero porque recién llegó también. No, y también porque ha demostrado algo. Está bien, algo. Y porque demostró algo. Me parece que hay que darle un poco de mérito a Martínez también. Si, por ejemplo, si agarraba un interino, Errón, y Boca clasifica cuarto jugando mal y juega contra River y pierde, chamo afuera. No, Almirón, por ejemplo. O Almirón mismo. Bueno, por eso, ¿ves? Para mí Martínez tiene una banca. Por eso te estaba preguntando. Sí, porque Boca está jugando cada vez mejor. Boca encontró un equipo. Martínez está potenciando a los jugadores. Los está haciendo jugar mejor. Medina es otro jugador. X es otro jugador. Zenón es otro jugador. Mismo Saracchi mejoró bastante con el nivel que venía demostrando en el partido de ayer. Boca sacó 12 de los últimos 15 puntos contra equipos que... realmente eran candidatos a ganar la Copa de la Liga, o equipos muy jodidos como San Lorenzo, Newell's, Racing. Contra Estudiantes se perdió, pero bueno. Fue un partido muy raro, la verdad. Se jugaron 60 minutos, un gol que se come chiquito. Y aparte, puede pasar. Puede pasar. Es parte del juego. Es un partido en el que gana sale muy... con una espalda enorme. Sí, porque vos vienes haciendo las cosas bien, bien. Todavía no están en... ninguno de los dos es un equipo de 10 puntos. Pero viene haciendo cosas bien, por ahí Boca hizo un paso atrás con Estudiantes, es verdad que por la Copa Sudamericana puso suplentes, pero era un equipo bastante menor y le costó, entonces, y River creo un poco también en el sentido donde está jugando un poquito mejor, pero hace 3 partidos, por ahí no 7, 10, entonces
Están los dos ahí. Creo que le viene bien al que gana, va a decir, bueno, confirma lo que viene haciendo. Para mí también. Sí. Sí, por eso digo. Yo siento que estar subido a un barco es defenderlo a capa y espada. Yo creo que si vos estás subido a un barco, tenés que defenderlo a capa y espada. Sí, bro. Y yo no quiero subirme a un barco que no sé si voy a poder defender a capa y espada. Claro. Por eso estoy analizándolo, viendo la situación. Siento que si le ganamos a River, es un buen momento para subirse al barco. Pero porque creo que puede ser algo que realmente le pueda hacer muy bien a Boca. Sí, que valga la pena defender. Sí, es algo que vale la pena defender. Yo siento que ahora hay cosas, hay una clara mejoría, es el mejor Boca de los últimos 10 años, es el mejor Boca que yo vi por plantel, por juego, por todo. Pero siento que hay que acompañarlo con un resultado importante, como puede ser ganar la River, o con un título, por más de que el título no tenga un valor muy grande, como la Copa de la Liga. ¿Qué opinas, Owen? De los últimos 10 años, poquito mucho. Creo. ¿Qué? ¿2014? ¿A partir de 2014? Claro, sería a partir de 2014. A mí el de Guillermo Boca tenía un muy buen plantel. Sí, para mí este equipo es mejor. Y lo dije, lo puse en Twitter. Mejor. Para mí bien encima Boca. Para mí este equipo es mejor que el de 2018. 2018 y es más, el único jugador que juega en este equipo de 2018 es Benedetto. Para mí. Y lo voy a defender a capa y espada. Creo que el 2000, Nández también. 2019. A ese barco estoy subido. Nández juega, amigo. ¿Qué no va a jugar Nández en 2018? Sí. Sí, Pablo Pérez también. Yo creo que el 2019 fue mejor. Ahí no se bancó. Nández sí. Pablo Pérez era muy Nández sí. Era buenísimo. Nández sí, pero porque está jugando Paul. Si está jugando Saralegui, déjame el pie. No, yo creo que... Pero Nández con el nivel que tenía no lo podía sacar. Nah, igual es verdad. El chat dice el de Arruabarrena también era bueno. Justamente estábamos hablando de ese. Y... O sea, Arruabarrena lo cagaron, boludo. Vamos a decir las cosas como son. Vos ves la formación de Boca 2014 que va al Monumental. El plantel era horrible. No, es un espanto. Es un espanto. 2015 mejora. Pero a mí a nivel plantel el mejor es 2019. Para mí es este. Con McAllister, con Salvio. Mira, sin ir más Villa, lejos. Ese para mí uf, te sin sigo, te sigo. A nivel plantel, lo pasa, tiene el Faro. Sin ir más lejos. Y venía de Post Madrid. Capaldo estaba volando. Capaldo. Lo podemos hacer otro día igual dale, mejor. Vancouver. Pero te lo hago rápido. Podríamos así hacer esta semana, agarrar varios equipos de cada año y hacer uno por uno de todos yo los años. Ser. Si llegamos con tiempo, sí, si no, lo podemos hacer la semana que viene. Que bueno, pero nada, yo, mira, sin ir más lejos, Romero es titular, Advíncula. Mejor que Jara, Buffarini. Jara jugó, ¿no? La final, sí. Jugó Jara. Buffarini estaba. Buffarini, bueno, Buffarini. Ese Buffa. A mí Buffarini me encantaba. Ese Buffa. La Advíncula es mejor. Me quedo con Rojo antes que con Izquierdos. Me quedo con Lema, con Fiala antes que Lichi López. Izquierdos. Para mí, a Izquierdos es una falta de respeto, perdón. No, Rojo es mucho mejor que Izquierdos. Para mí, sí. Y Lisandro López era buenísimo. Lisandro López era buenísimo. Era suplente, era Magallán. No, en el 2018 Magallán. 2018 igual, ¿eh? Para mí el top de Boca a nivel plantel de 2018. Blanco es muchísimo mejor que ese Fabra o que Olaza. En el mediocampo, Zenón es mejor que cualquiera. X es mejor que cualquiera. Medina es mejor que cualquiera. ¿Vos lo defendías a Barrios? Sí, esos tres son mejores que cualquiera. No, pero él quiere que Barrios venga a ser suplente. Está McAllister, 2019. 2018. No, okay, pero 2018, él está diciendo 2018. Yo estoy hablando de dos planteles distintos. Nández también, Nández también está en 2019, se fue a mitad de la Copa. Nández y McAllister juegan los dos. En este Boca. Benedetto también se fue. Sí, el Pipa también, pero el Pipa también juega. Y después, ¿quién está? Pavón. Salvio. Pavón yo estaba bajando. Salvio 2019. Insisto, para mí el único que juega es Benedetto Nández y McAllister Nández también, boludo. Nández y McAllister. Para mí. ¿Andrada más que chiquito? No, Andrada no es más que Romero. Andrada nunca nos salvó. Romero, sí. Un saludo a la familia Andrada, nunca nos salvó. Y ayer nos salvó Romero. ¿Sí? Le mandamos un beso ayer, muy especial. Bueno, y casi ganó una copa el solo. Va solo. Por los penales. Sí, ayer Romero nos salvó. Mm. Lo voy a decir. Nada, contra River tiene que jugar Romero. Sí, obvio. Contra River tiene que jugar Romero. Igual ahora no saca y pone, ¿eh? No es saca y pone. No, contra River de todas formas tiene que jugar Romero porque es un partido que quizás Brain no aguanta la presión. Pero además no lo puede cambiar ahora. No, pero no lo cambió ayer, no lo va a cambiar el domingo. No. Encima hay chance de ir a penales. De penales. Claro. Por eso, bueno, por igual eso digo. Pueden ganar igual. Como Holanda en aquel mundial, tipo, lo saca y lo pone. Saca a Brain y lo pone a chiquito. ¿Saracchi jugó un partido correcto? Pregunta al chat. Sí. No tuvo un buen primer tiempo, pero tuvo un buen segundo tiempo. Sí, para mí coincido. Dice, totalmente. Nos salvó de que Godoy Cruz nos meta un golazo. Sí. ¿Qué bueno es Advíncula? Advíncula es muy buenísimo. ¿Viste la pregunta esa? ¿Qué jugador de Boca traería o al revés? El mío es Advíncula. Advíncula es buenísimo, pero hace bastante ya. Hace dos mucho años, tiempo no veo un jugador tan de partidos importantes como Advíncula. Irregular.
Es irregular, pero los partidos no, no, importantes... No, digo regular en el sentido... Regular. No, regular. En el sentido hace 2-3 años es bueno. Sí, de todas formas... Ha pasado por baches. Es irregular porque hay partidos que son más accesibles que... No juega mal, pero no juega bien, la verdad. No juega tan bien. Los, o sea, partidos importantes, Juan. Los partidos importantes es figura... ¿Ayer tú una de zurda? Ayer... Figura, no. Total. Para mí, salió mucho de la definición de Cavani. Yo en esa jugada le doy más mérito a Advíncula. Pensá que Advíncula agarra la pelota de 4. Hace 70 metros con la pelota. La definición fue un 10. Pero escuchá, no es que es un centro llegado, parado, sí, no, fue perfecto. Es un buscapié perfecto. Pero viene corriendo 70 kilómetros. 70 metros, tranquilamente puede estar ahogado. Lo más difícil de un jugador de fútbol de lateral no es que hay el centro, porque saben tirar un centro. A lo Kevin De Bruyne. El problema es que por lo general lo tiran mal porque vienen de hacer 70 metros corriendo y llegan ahogados. Bien, pero para mí la definición es una locura. Yo he visto muchas definiciones de zurda cruzada, centros tan precisos después de correr 70 metros. Es la pierna mala. Para mí es un... La definición de Cavani es increíble. No, posta realmente es increíble. Para mí ni siquiera va a tener esquinada. Es una locura. Un chancletazo y entró... La realidad es que entró zurda y Pedroli dije no fue tan esquinado. No fue tan esquinado. Era inatajable. Fue perfecto. Era inatajable. No, por ahí en la cancha se dio distinto. No, yo vi la repetición, era inatajable. Pero no fue tan esquinado, ¿eh? No, fue perfecto. Y fuerte y esquinado. Sí, fue fuerte. Fue muy fuerte. Sí, amigo. Lo voy a buscar. Bueno, para mí no fue tan esquinado ni fuerte. Mira lo que fue. Fuerte fue. Pero. Mira lo que es esta definición. Deja que desear Petroli. Igual es una gran definición de Cavani. ¿Cómo la agarra a la velocidad que venía la pelota? Con el exterior, con la pierna mala. Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso ya es una cuestión de el jugador que no es su pierna hábil. Es un gol que. Yo me refiero en sí. Cavani no sé qué más lo hace ese gol. De definir cruzado. Fue argentino, nadie. Pero coincido, Nico, el pase fue más que el gol. Para mí, cuando juega mal Cavani lo pedía de titular, no es que lo pedía, pero es un gran jugador, no podés sacar a un jugador así. Jamás. Y el hincha Boca lo criticaba y lo puteaba, era increíble, no entendía nada. No, a ver, pará. Además quiero decir, tiene más mérito el gol contra San Lorenzo, que aguanta el defensor, la cruza, que el de ayer para mí. El gol de ayer. Para mí el gol de ayer es que el gol de ayer es muy buena la definición, pero es verdad que sin el pase perfecto de Advíncula no hay nada. El tema es que creo que hay más jugadores. O sea, Zenón te mete el pase que te mete Advíncula. ¿Cuántos jugadores definen el gol que hace Cavani? Del plantel de Boca, ninguno. Ninguno. Del plantel de Boca, Zenón, que es zurdo encima. No, es locura. Para mí es realmente una locura. La tirás a la mierda. Cómo la agarra picando. Lo perfecto fue. Para mí hay varios que lo pueden hacer. Fue una definición de 10. Es increíble. Para mí, Merentiel lo puede hacer, Zenón lo puede hacer, hasta Fabra lo puede hacer, Blanco define así. Tenés varios, X Fernández puede definir así. Yo voy a decir algo con respecto a la puteada de Cavani. Yo, primero, no estoy a favor del carpetazo, porque fueron 6 meses de Cava jugando muy mal. No hacía goles, para mí el chabón se notaba. No, jugaba mal también porque le rebotaban las pelotas, jugaba mal Cavani. Entró contra Río. Entonces, y... el hincha, aparte, sumale que el hincha venía de perder una final de Copa Libertadores en la que él dijo que iba a ser figura y fue el peor jugador. Entonces, es obvio que el hincha va a estar enojado, por más de que sea. Porque es Boca. Sí. Porque es Boca, ¿entendés? Y si pasa en River. Después la final estaba en deuda. Sí, obvio. Es una muy buena semifinal si venía, en Brasil. Si venía Suárez a River y pasaba lo mismo, el hincha de River, obvio, va a estar enojado con Suárez, porque Suárez no es nadie en la historia de River. Cavani tampoco es nadie en la historia de Boca por ahora. Bueno. Entonces, el hincha Boca estaba frustrado porque no había demostrado lo que dijo que iba a demostrar y porque no había cumplido las expectativas y estuvo 6 meses sin hacer un gol, digamos. Hay una realidad también que hay muchos delanteros en Boca en el último tiempo que les fue muy bien en el torneo y muy bien en Boca, pero estuvieron en deuda en la Copa. Claro. Y el problema fue ese. Y que tuvo la chance. El problema fue la Copa, sin dudas. Tuvo el pase de barco. Que si vos decís, si esa jugada no estaba, bueno... Pero tuvo esa, rebotó mal, después una que en offside. Su gran problema es que no tuvo una final donde tuvo chances. Donde desilusión. Dio el pase atrás. Le dio el pase atrás, pero bueno, lo que yo le decía a Owen en la previa, y es que sentimentalmente creo que hay una deuda todavía con el hincha de Boca por parte de Cavani, y creo que se puede saldar. Creo que ahora el hincha ya lo ama igual, ya está. Sí. Sí. Lo perdonó todo. Sí, pero creo que hay...
Sí, no, obvio, sí, tiene pero que para ganar mí, algo. Más por carisma y por lo que fue por jugador, por lo que a lo que hizo en Boca. Igual lo que está haciendo ahora. Los últimos partidos es el mejor de fútbol argentino. Sí, pero si no fuera Cavani... 8 goles en un torneo en Boca, millones. Si no fuera Cavani le llevaría más tiempo, eso seguro. Sin duda, estoy con Belu. No está mal igual. Si fuera... Pero para mí está... Si tiene apellido Fernández... No lo quieren tanto como... No, como obvio que no. Por lo, digamos, mismo rendimiento, sí, mismos goles. Es muy importante. Mirá, mismo... El que hizo el gol ayer fue Boca. Capaz me la jugó un poco, pero si Benedetto hacía lo que hizo Cavani ahora, no iba a estar perdonado ni en pedo. Hizo los últimos 10 partidos. Para mí sí, la gente lo iba a pedir titular. Sí, para mí también igual. Sí, si Benedetto ayer entraba y ganaba el partido, la gente lo pedía hasta de titular. De faltarle el respeto a la camiseta de Boca, no me lo pedía. Eso partido ayer, ¿eh? Yo te digo... cuando ven los últimos 8 partidos, 8 goles. No te lo digo ayer, los últimos 8 partidos. No sé, Osvaldo tuvo su buen momento en Boca, Caeri también, Buanchope también, Merentiel también, y no lo tienen tan de arriba. No sé si yo creo que la importancia de Cavani... ¿sí? Es por su historia. Claro, es por la historia, obvio. Y no me parece mal, ¿eh? Está bien, no me parece mal. Yo lo mismo. Es un crack también, no es solo la historia. Porque es como que te motiva lo que viene, no es que decís, este es su techo. Sabés que puedo hacer esto y mucho más. Sabés que puedo hacer a Caleri le falta un año de carrera para poder alcanzar. Pero a Caleri lo vamos, pero nunca hizo goles tan importantes como Cavani, lo mismo Osvaldo, lo mismo. Merentiel sí hizo goles muy importantes. ¿Pero en 8 partidos seguidos? Sí. Yo no estoy de acuerdo que sean tan importantes, Abuelo, por eso. Pero a Merentiel, si la gente lo ama, Merentiel. Pero es distinto, a Cavani se lo ama más con habiendo hecho menos para mí. Porque es Cavani, pero está mal. Estoy marcando lo que dicen, ¿eh? No es que estoy diciendo que está mal. No, sí, sí. Pero es justamente lo que digo. Siento que todavía hay una. Por más que sea pequeño el margen, hay una cierta deuda sentimental de Cavani con el hincha. Importante. Y este partido contra River va a ser clave para que Cavani quede bien en la historia. Porque si vuelve a flojear, o sea, si vuelve a hacer un mal partido de verdad, va a volver la duda para mí. Sí. Porque yo no estoy tan de acuerdo que sean tan importantes los partidos. Mira la discusión con Owen por ahora. Es que no estoy tan de acuerdo que sean tan importantes los partidos. Goles. ¿Quién hizo más? Los goles en los partidos, digamos. No. Mira, le hizo 3 goles al grano. El de Palmeiras es muy importante, pero no sé. Lo comparás con Benedetto, que te hizo gol en la final, gol en la semifinal. Eso para mí pero es importante. El único. Después el resto, lo que nombraste vos, ninguno hizo pocos goles tan importantes. Para Benedetiel. Mí. Fue más importante Merentiel que Cavani Benedetto? Contra Palmeiras. ¿Más goles importante que Benedetto? No, que Cavani, te estoy diciendo. Pero bueno, los dos jugaron muy bien. Pero ahora tiene una gran oportunidad. Semifinal, final de Copa Sudamericana también es otra gran oportunidad para jugar bien. Sí, después Bolo no te puede. Yo Cavani, jugar bien, lo voy a defender a muerte. Subidice más que Cavani. No, me parece mal. Un chabón que no tiene nada que ver con Boca vino a Boca. A mí me parece fantástico lo que hace. Darle la mano y agradecerle. Por eso mismo, para mí, hay más amor que otros jugadores. Se llama Nico Fernández. También por el amor que nombre más común imposible. Es la carisma del jugador. Es la carisma del jugador. Claro, no muestra indiferencia. Realmente ama el club, ama la camiseta y se está notando. O sea, hoy realmente me quebró un clip que hay de él con el hijo... cantando una canción, tipo entraron, viste, con el hijo, con la camiseta de Boca, cantando, son hinchas de Boca. Cavani es más hincha de Boca que... Por ahí no es, pero lo siente por ahí que otros que dicen que son hinchas de Boca. Porque se lo ve en los festejos de gol, se lo ve en el despliegue. En los festejos de gol, ayer estaba a punto de llorar, realmente. Estaba quebrado. Para mí esas cosas suman al carisma y al cariño de la gente. Y ahora, muchísimo. Por eso, a veces no son solo los goles, la cantidad de goles o la cantidad de partidos importantes en los que hayas marcado, sino también la actitud que tenés frente al club que estás representando. Me parece que, además de la espalda que tiene Cavani, que tiene una espalda muy grande para el fútbol argentino, está eso también de que tiene una actitud frente a Boca... que tal vez, tampoco hace tanto tiempo que está, ¿entendés? Y nunca nunca había jugado en Boca, y se lo ve como representando al club. Sí, y creo que al hincha siempre le gusta cuando el futbolista, cuando se siente representado por el futbolista y siente que el futbolista representa los colores del club. Sí. Para mí eso es el valor máximo que el hincha encuentra en un jugador, aparte del buen juego, de los goles y de lo que le corresponde hacer en la cancha. Bueno, poco... Pasa con Enzo Pérez en ese momento, digamos. Está bien que él declaró que era hincha y demás, pero no era un ex jugador de River. No. Es como que viene y se siente parte, y eso el hincha lo valora. Que por ahí, no sé, la carrera de Maidana en River es una locura. Sí.
Pero hacer un perfil más bajo, o Milton Casco, hacer un perfil más bajo, el cariño de la gente es distinto, pero por la forma de ser, hay algo que no se transmite. Claro, es la forma del jugador, sí, a eso sí. Es lo que voy. Sí, comparto. Banco, absolutamente. Bueno, cuando Merentiel gritaba los goles como un loco, el hincha estaba la como loco. También. O sea, también. Esas cosas suman un montón. Por eso, yo digo, ir a trabar, ves, son boludeces, pero sí. Realmente en la cancha, cuando Rojo va y va a tirarse a barre como un desquiciado mental, el hincha Boca se vuelve loco. Sí, yo esas cosas son. Pero por eso te digo, para el hincha, a veces, más allá de la cantidad de goles, la cantidad de partidos buenos y etcétera, también cuentan otras cuestiones del fútbol. Sí, relaciones, forma de ser, forma de comportarse. Sí. Todo eso suma. Sí. Todo eso suma. Comparto. Banco. ¿Quién tiene el mejor equipo, River o Boca? Eso. Perdón. Juli, te mandé unas fotos. Listo. Pásale la vuelta si querés. Una preguntita antes. ¿Cavani va a jugar el año que viene? ¿Se quedará? Se va a quedar. ¿Tiene contrato hasta fin de año? Se va a quedar y va a ganar la Copa. Y si gana la Sudamericana se tiene que quedar. Gana la Copa. ¿Y si no? Sí. La más suerte de Cavani es que en su mejor momento Boca no juega la Copa Libertadores. Eso es tema de suerte. Eso es una mala suerte. No, bueno, pero es verdad lo que dice. Está perfecto. Se va. ¿Sabés el equipazo que va a tener Boca el año que viene? Bueno, si gana la Sudamericana. Vos pensás que empieza los octavos de final de la Copa el año que viene en un año y medio. Un jugador de 37 años. Igual. Lo puede mantener, obvio. Sí, pero bueno. Boca está bien, pero no sé si para ganar Libertadores. Para mí la sí. Mantiene orden, ¿no? Así que no. Para mí la mantiene orden. Bueno. Si no, tipo, pasale. El drive bueno. Pasale, si no. Es que tampoco está en orden. Pero sería primero, bueno. Claro, puesto por puesto. Claro, el puesto por puesto del arquero para en bajar. En el vertical, Juli, ponelo, porque en el cuadrado se ve horrible. Antes ibas a preguntarle a Benja si bancaba a alguien, pero te cortamos. No sé a quién le querías preguntar. ¿Bancás? No sé si era alguien o algo para el domingo. ¿No vas a preguntar nada? No, boludo, no me acuerdo. Yo quiero es decir... Es que pasa que fue hace bastante, pobre, y lo cortamos, pero yo me acordé y por ahí se acuerda. Gracias, pero no me acuerdo. El espacio en blanco, realmente, pero cuando vi que expulsaron a Medina, dije, ya está, va a ser la peor noche de mi vida. Estaba en la cancha, que conseguir increíblemente, iba a ser la peor noche de mi vida, dije, estábamos afuera. Sí, por eso porque perdimos al segundo mejor jugador o tercer mejor jugador, uno de los mejores de la figura del equipo. El problema no solo es que lo perdieron ayer, sino que no juega un partido importante sí, pero también. Porque lo importante Medina era, es clave para Boca hoy en día. Era importantísimo ganar ayer y perdíamos a Medina en el minuto 30, creo. Fue realmente preocupante. Dije, una hora contra Godoy Cruz, que es el puntero de la zona, un gran equipo, pero... que encima vino a ganar, la verdad. Difiero sí, con los que dicen que mal, vino a... No jugó bien, no, pero no, para mí no se metió para no atrás. Regaló, no regaló el partido. Faltando nada. No regaló partido no, para nada. Vino a ganar. Sí. Gol. Vino a ganar, pero bueno, Boca con uno menos jugó mejor. No, no coincido con Romero, que dijo que ganó la Boca. Boca ganó jugando bien. Para mí fue ganó mejor que el rival. Tenía uno menos, hace un gol. Es más, golazo, si teníamos a Medina, podríamos haber hecho 4 goles. Yo creo que... Tranquilamente. ¿Cuántas jugadas hubo? ¿Cuántas jugadas hubo? De Zenón desbordando absolutamente solo, galopando el lateral. No había pateado al arco Boca, creo, antes de quedarse con uno. No importa, pero no llegamos a patear porque estábamos con uno menos. ¿Cuántas jugadas hay? Hay no, como fácil 6 jugadas de Zenón galopando el lateral. Estando 11 contra 11, Boca estaba jugando ahí. Pero no empezamos a jugar mejor porque los pulsaban a Medina. Y para mí, por la actitud del equipo, Boca... Pero la habríamos mostrado igual con o sin Medina. Boca estuvo muy cerca de hacer mucho goles. El tema es que no está el famoso remate al arco en la estadística. No, hay dos nada más. El gol y una de Zenón. Sí, pero porque no llegábamos a eso. No, y una de Cavani de cabeza, en el córner. Sí, la que esa también que saca, esa que es terrible. Crucero, esa que saca es terrible. Sí. Hubo un montón de jugadas que Zenón o mismo Advíncula por los costados avanzaban y Merentiel corrió de 7, de 8, de 9, de 11, en todo lado corrió. Entonces no llegaba a definir. Es más, tenía un tarado atrás en la platea que decía, acompañalo Merentiel. Merentiel era minuto 86, estaba con 3 pulmones así, estoy cansado, jefe. No llegaba, boludo. Nada, Merentiel si lo veo le como los huevos. Perdón. ¿Qué? Sí. El feed. Y todo transpirado. Déjame uno. Ay, no. Déjame uno. ¿No lo harías? No, chico. ¿Por ganar una Libertadores? A De Michelis. ¿Qué cosa? De tener que comer los huevos de Michelis y todo transpirado. ¿Por una de Libertadores? Sí. Sí. Qué asco, no. Los atragando de una manera. Bueno, ¿quién tiene mejor equipo, Boca o River? Pará, quiero decir una cosa, porque antes el chat dijo que... ¿Vos, Juli? Para nosotros, para perdón, para las gallinas, así que me voy a hacer cargo del comentario. Juli. Godoy Cruz dejó de ser un buen equipo y para mí no. Lo dije antes de que arrancara el programa y lo voy a seguir sosteniendo. Godoy Cruz es un buen equipo, es el, para mí, a mi entender, es el mejor equipo del campeonato.
lo voy a seguir sosteniendo. Los buenos equipos tienen malos partidos, los buenos equipos pierden partidos, chicos. O sea, es parte de jugar al fútbol y del resultado. ¿Igual? Y de lo que te puede pasar. Para mí, mi opinión sobre Godoy Cruz no cambió. Sí digo que tuvo un muy mal partido y siento que podría haber hecho muchísimo más. Pero bueno. Está siendo injusto. Jugó un equipo que se jugaba la vida por clasificar y otro que está bien, fue a ganar. Igual tenía pero claro, por eso, pero de ahí yo no cambié mi opinión. Sí, no, jugás a media máquina, sí. No trabás las divididas, no te la jugás a que te expulsen porque perdés el próximo partido. No es lo mismo jugarse la vida a ir a trabajar. No es lo mismo, fueron a trabajar, fueron a jugar. Para mí fueron a ganar. A ganar, obvio. No se puede jugar un partido yendo para atrás, para mí. Yo al menos vi a Hernán López Muñoz intentando, buscando. Y sí. Es más, los jugadores de Cruz no se la daban. El chabón estaba desesperado, bajaba, subía. No se la daban. Pues se lo comió X. No se la daban. Es verdad igual. No lo digo, para mí no, chiste. Pero bueno. No se la daban. En un equipo que intentó, propuso, fue superior a Boca. Pero el tema es que Boca tiene eso. Y clasificó a la Boca, lo es una realidad. Un pase de Advíncula. ¿Qué cosa diferís? No clasificó a la Boca. Jugaste con uno menos a los 30 minutos de partido y no propusiste nada y jugaste con un pase en profundidad y te defendiste. Jugamos mejor. Pero no está mal. Que ellos con uno menos también. Pero no está mal clasificar así, Benja. Pero no clasificamos. A la Boca, el famoso a la Boca es ganar jugando mal. ¿O no? Para todo el mundo. Para mí no es jugando mal. Para mí ayer es un claro ejemplo porque ganamos con uno menos, boludo. Pero muestra de carácter. Fuimos mejores que Godoy Cruz. Pero ganar a la Boca no significa ganar jugando sí o sí mal. Vos podés jugar bien y ganar a la Boca también. Para mí el resultado de ayer, o sea, Boca ganó a la Boca. Depende de lo que vos consideres a la Boca. Para mí lo que estamos todos difiriendo es qué es ganar a la Boca. Para mí no es jugando mal. Yo no dije que jugó mal Boca. Ponele Boca contra Palmeiras, el año pasado ganó a la Boca. En Brasil. Y jugó muy bien. ¿Por qué ganó la Boca? Ganó la Boca con uno menos, aguantando por penales. Claro, yo ponele, yo no identifico que ganó a la Boca cuando veo que Boca hace un buen partido. A mí me parece que ayer hizo un buen partido. ¿Contra Palmeiras no fue a la Boca para vos? No, para mí con Palmeiras fue el único partido de la Copa Libertadores que jugó bien. Con uno menos después nos cagaron a pelotas. Yo siento que para la gente ganar a la Boca La ida contra Racing jugaron bárbaro. La Bombonera jugaron bárbaro. Para mí, para la gente que Boca gana a la Boca, o el famoso ganó a la Boca, es jugando mal. Por lo menos en el último tiempo. Por eso digo, para mí Boca no ganó jugando a la Boca, por lo que hoy en día se conoce jugar a la Boca. Para mí Boca fue mejor, fue superior, con uno menos, y mereció ganar. Ahí lo comparto. Para mí jugó bien para hacer uno menos. Pero no jugó mejor que el rival, digamos. Jugar mejor que el rival es generar más situaciones de gol. Ser superior. Tener posición, jugar, intentar. También exigir un equipo que sea mejor que otro. Uno si Boca creó situaciones de gol, pero no llegaba a concretarlas porque nos faltaba un jugador. Pero es parte del juego. Pero sí, justamente. Pero por eso digo, para mí Boca jugó bien. O sea, entiendo... Tú también. Pero que yo también digo eso, Benja. Para mí jugó bien. Es que todos estamos diciendo que jugó bien. Sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el ganó la Boca. Claro, por eso, lo que estamos difiriendo es qué es ganar a la Boca, porque cada uno cree que ganar a la Boca es diferente. O sea, para Owen es una cosa, para vos es otra, para mí es otra, para Facu es otra, para Nico es otra. Para mí no es sí o sí jugando mal. Encima de... Después Boca termina con el tiro atravesado y sufriendo. No sufrió tanto. Tres. Como yo pensé que iba a sufrir. Tres nada más. Yo digo, sabes lo que va a hacer ahora, pero... Por eso jugó bien Boca, pero para mí ganó a la Boca porque con uno menos... Hace el gol que hace Cavani. Para mí es a la Boca. Vamos al... Bueno, ahora sí con la pregunta. ¿Quién tiene el mejor equipo? ¿Boca o River? Hagamos el uno por uno. Vamos pero eligiendo. Antes el uno por uno. Sí. Antes el uno por uno, boludo. ¿Qué querés decir? Poner el vertical. Sí, puedes, porfa. ¿Para qué? No, debatirlo antes el uno por uno, como en general. Sí, por uno. ¿Quién tiene mejor equipo? Sí. Pero queda cortado. ¿Qué se corta? A ver. Está bien ahí para mí. Prefiero que se vea así antes que se vea todo negro. Sí, yo creo también. Si lo vamos a subir a YouTube. Y aparte, si no los clips van a quedar muy... Sí. No, ahí está bien. Por ahí un jugador va a quedar... Sí, por ahí un jugador, pero no, está bien. Si no le puedo poner un poquito de negro arriba y abajo, así, mira. Prefiero. Para mí sí, ¿eh? Bueno. Para mí sí. Es preferible eso, porque por ahí Armani... Quedó Armani re en el medio y... Sí. Ahí está. Sí, un poquito negro. Para ahí hay algunos jugadores que si la cara está más allá ni lo vamos a ver. Bueno. Breve. Para querías hablar algo. Sí, poner a otra cena. Sí, para mí poner a otra cena, debatimos un poco en general y vamos por uno por uno exacto. Yo es que no tengo clara la respuesta.
¿De quién tiene mejor equipo? ¿Quién tiene mejor equipo? Yo no creo que Boca tiene mejor equipo y creo que se va a reflejar en el 1-1. Yo lo veo realmente casi 50-50. No puedo creer lo que está haciendo. No, es que para mí River tiene más recambio. Mejor recambio. Pero vamos a ver el 11 titular, no de recambio. Y el 11 titular está parejo para mí. Yo te lo juro por Dios que no tengo clara. Yo no tengo la certeza. Yo esperaba que él dijera lo que estás diciendo vos. Y yo coincido con ellos. Yo confío plenamente en los jugadores de Boca. Pero una cosa es que vos confíes. Yo también confío en los jugadores de River. Pero otra cosa es que vos... confío que son mejores. No, no. Pero es distinto. Para mí es distinto. No, difiero. Perfecto. Difiero. Pero vamos a ver igual. No todos. El arquero está clarísimo. Coincido con ellos que para mí no está... Claro, que por primera vez en mucho tiempo no está claro quién de los dos tiene mejor plan. Yo ayer hice un video de eso y me salió casi 50-50. Puse la mitad de los jugadores. Sí, lo vi. Lo vi. Suele pasar así igual. ¿Quién pusiste de 9? No terminé de verlo. Cavani puso. Sí. Pero para mí está muy parejo. Está muy parejo. Es un escenario que... Por eso creo yo que llegan los dos muy... Muy en igualdad de condiciones. Va a ser un gran partido, muy táctico. Va a ser un partido de ajedrez. Un tablero de ajedrez, el que mueve mejor las piezas. Y coincido con Owen que River lo puede llegar a ganar gracias a los cambios. Al recambio. Gracias al recambio. Buen recambio. Si entra Barco, ¿y quién entró el otro día? ¿Barco y quién más? Barco, tenés a Simón, Lanzini. Para mí Lanzini tiene ese titular. Bueno, pero ojo porque es en Córdoba, por ahí lo pero pone. Sí, coincido. Otra cosa, está tan parejos en los técnicos. Porque sí. El plantel es el mismo, pero tenés a Gallardo de un lado y otro normal. O Bianchi de lado y otro normal. Decís, bueno, claro, el técnico influye. Está claro, acá está, hasta los técnicos hicieron bien algunas cosas bien, otras no tanto. Hasta ese nivel está parejo. No es que tenés, decís... ¿Tenemos a los técnicos o no los técnicos? El no. Partido que jugaron bien, entre ellos, igual para mí quedó mejor parado Martínez que de Michel. Encima de Michel después lo salió a matar en la conferencia. Un gil. Martínez tiene un estilo de juego que me encanta. Pero... Y a mí la personalidad también me gusta muy difícil. Más. Y es más. A Michel lo bancan los resultados hoy. Sí. Coincido, pero yo sí tengo que elegir a uno, me quedo con... Ahora, vamos a uno. Sí. No. Tranquila. Quise hacer una previa y no me salió. Y viste, por eso dije que hagamos el 1-1, porque es imposible hacer una previa, chicos. Pon el 1-1, por favor, te lo pido. Dios mío, no aguanto más. Me abrí, yo no llego. Yo quiero, ¿puedo dar? ¿Se puede dar el por qué? Sí, obvio, sí, la idea. La idea es explayarse. Claro, porque capaz era elegirlo nada más. No. ¿Franco Armani o Sergio Romero? O bueno. ¿Arranco yo? Porque la Libertadora tapó todo. No, pará. Yo lo elijo al chiquito Romero. Para mí, Armani es crack. Es crack, arquerazo. Pero yo lo elijo al chiquito Romero y más en este partido que... Es un mata-mata. Mata-mata, puede llegar a penales. Puede ir a penales. Entonces lo elijo al chiquito. Igual es Armani es... Para mí, River ganó las Libertadoras. Bueno, la de 2018 la ganó. Con un gran Armani. Con un excelente Armani. Sí. ¿Facu? Yo los 90 minutos del partido lo dijo Armani. Después, si llega a haber unos penales, incluso si fuese el técnico de River, estaría pensando ya desde ya que estén entrenando los tres arqueros suplentes, a ver quién ataja más para ser el arquero suplente, para entrar en el minuto 90. Sí, realmente Armani no puede atajarlo de la tanda de los penales. No impone miedo, algo que el chiquito Romero sí. Ahora, te lo dijo Armani. Chicos, perdón, ese penal lo pateó mal, más allá de que Armani... Armani es un ver, quédate quieto. Vale. Yo, bueno, tengo una opinión similar. O sea, es un rejunte de las opiniones de Facu y Abón, la realidad. Creo que Armani. Armani en los. Adhiero. Armani en los 90 minutos. Una, boludo, una, al fin. Armani en los 90 minutos me parece mejor, me gusta más que Chiquito Romero. Pero Chiquito tiene el plus de los penales y en un mata-mata pesa mucho. Siento que no hay una diferencia tan grande en los 90 minutos como para decantarme por Armani específicamente. Me termino yendo un poco más para Romero por una cuestión de que es un mata-mata y porque hay penales. Si me decís que es un partido de liga, digamos que no hay penales, no existe esa posibilidad, me quedo con Armani. Pero en este caso puntual me voy a quedar con Romero por los penales nada más. Yo me quedo con Armani, no tengo dudas, porque más allá de que no ataja penales, los partidos hay que ganarlos en los 90, los penales son circunstanciales, no siempre llegás. Si el partido se gana en los 90, no hay penales, entonces Romero no me sirve. Pero yo me quedo con Armani. Pero chiquito le patean al arco y la deja pasar. Por eso bueno, digo. Hace dos días estamos diciendo que se le escapó una pelota. Bueno, yo me... Armani no se hace comió dos días, hace dos días estaban viendo a Brey acá. Sí, por eso. Yo me... No, o pero sea, Armani no se comió goles. Sí, obvio, pero yo... Igual, paren, yo no le discutí a nadie. Déjenme dar mi opinión sin problema. Yo me quedo con Armani porque para mí los penales, si bien es un mata-mata y entiendo que es probable, o sea, es una posibilidad llegar a los penales. Para mí había que evaluar sacando este partido. Tipo,
Por eso, un año, por eso digo, en un año me quedo con Armani, no tengo dudas. Nico. Yo no tengo ninguna duda. Armani me parece una bestia hace mucho tiempo. La historia de River fue muy importante, pero independientemente de eso, por nivel, no creo que haya estado en la selección de casualidad. Y porque es una bestia. Y porque cuando tuvo la oportunidad, bueno, Kiki. Sí. Lo mandó a dormir. No, pero también atajó un penal contra Paraguay que fue clave en su momento. No, para mí, Armani está top 3 arquero de la historia de River en importancia. Para mí realmente es una bestia. Yo me quedo con Armani. Un fenómeno. ¿Qué, ahora quiero que se queden afuera en la Copa? Porque... Seguimos. Bueno, 3-2, quedó Bober. Quedó Armani. Bueno, no hay dudas. Bueno, chicos. No hay dudas. Chicos, no puedo. Jacaré Herrera. Advíncula. No doubts. Cuando mojen el superclásico, mamarán. ¿Herrera o Advíncula, Owen? ¡Uy, uy! Yo te quiero, mi chulana. ¡Anotame el fallido! Falta el nena. ¿Dónde está mi supertraje? ¿Viste? Entonces, Advíncula, obviamente, Advíncula. Facu. Herrera. ¿De verdad? Sí. Advíncula. Sin duda, muchísimo mejor. Pero es escandalosa la diferencia. Yo me quedo con Advíncula también, pero sí quiero destacar lo que vengo diciendo hace varios programas, porque yo siempre le voy duro a Herrera y en los últimos partidos la verdad es que me ha cerrado bastante la boca, así que tengo que decir que está mejor, pero que si tengo que elegir a uno, por supuesto me quedo con Advíncula hoy en día. Para mí Advíncula es el mejor jugador de Boca. Advíncula. Uf, fuerte declaración. Sí, sin duda. Fuerte. Advíncula, no tengo duda, me parece buenísimo. Próximo, a ver. Acá tampoco, ahí una foto más fea no había de González Pires y lo mataron. Sí, lo mataron, ¿eh? Pobre. A Lema tampoco. Y mirá igual. Que viene. Lema no es feo. González Pires es hegemónico, chicos. Lema es más feo, González Pires. No, es hegemónico. Está complicado de Caballeras, me parece, pero bueno. No, en esa foto en particular, pobrecito. ¿González Pires o Cristian Lema? Está fácil, está fácil. Para mí acá tampoco hay dudas. Leandro, el Kaiser González Pires. Sí, para mí también. Para mí Lema no es el titular igual, pero Pires. Yo también me quedo con González Pires. ¿Unánime? Sí. Yo también, González Pires. Unánime. La anterior era Advíncula. Sí. Porque dije, o sea, Armani Advíncula, ahora González Pires. Bueno, acá no hay dudas. Rojo. El tema es que no llega Paulito. ¿Paulo Díaz o Marco Rojo? Igual estamos hablando de, como decía, Pablo Díaz, tipo, zurdo. ¿Cuál te quedas? Si no llega. Si llega, no listo, llega. Rojo, entonces. Bueno, no es zurdo. Es que si no, debería estar Medina también. No sale de Pablo Díaz. Eso es. No sale de Pablo Díaz. ¿No se sabe? No, de hecho... No, tiene un problema en la rodilla izquierda, yo, ¿no? Yo, Belén, si me preguntabas, no lo arriesgaría, porque tenemos un partido de Copa, pero bueno. Zavala no, el otro día digamos, lo... A Medina lo pusimos porque lo fue suspensión. Sí, claro. Sí. Borja y Pablo Díaz, ¿no se sabe? A ver, Borja, el último superclásico, llegó con 12 días. Sí, es verdad. Y con la punta de garra, entonces... Los puse eso porque... Está bien, yo... uno por uno, de lo mejor, del titular. Claro. Yo me quedo con Marcos Rojo. Crack, Pablo y Díaz. No tengo dudas. Pero Pablo Díaz es un gran central. Es grandísimo central. Pero yo encima es zurdo. ¿Facu? El mejor central del continente. Pablo César Díaz Wincales. Belú. Pasale el termo. Yo también me quedo con Pablo Díaz. Pero Marcos Rojo me parece un crack y, o sea, estaría bárbaro que no fuera de Boca. Nico. Yo siempre dije que Marcos Rojo era el mejor central del fútbol argentino, pero... Hoy en día, después que voy a lesión y demás, y con la gran actualidad... Bueno, Pablo Díaz también llega lesionado. Es verdad. Bueno, pero... Ten en cuenta eso también. Sí, bueno, en ese caso sí, pero yo digo, este último tiempo me quedo con Pablo Díaz porque es para mí el segundo mejor juego de River y Marco Rojo estuvo mucho tiempo lesionado, pero por eso nada más. Difiero totalmente. Difiero. Próximo. Próximo. Pasar. Bueno. ¿Lautaro Blanco o Enzo Díaz? Blanco. Sin dudas, el mejor tener el juego argentino. Le cortamos la cara encito, chicos. Lautaro Blanco. Pónganle un termo. Está difícil, pero Lautarito Blanco. Yo también, Enzo Díaz viene en remontada, pero sí. La verdad es que hasta los últimos dos partidos, tres, te diría, con toda la furia, no estaba teniendo un buen rendimiento. Así que hoy, si tengo que elegir por el rendimiento actual, me quedo con Lautaro Blanco también, sí. Lautaro Blanco, desde que debutó en el fútbol argentino, es el mejor lateral izquierdo. En central, el mejor, se fue, volvió y se hizo el mejor. Sí. Literal. Para mí, increíble. Lautaro Blanco es el mejor. Y pide selección. Chicos, estamos haciendo uno y uno, se dieron cuenta, ¿no? Sí. Casi. Estoy totalmente de acuerdo. Lautaro Blanco, un segundito. Lautaro Blanco pide selección.
siento que la selección argentina no tiene grandes laterales. Amo a Tagliafico, me parece el jugador más infravalorado de la selección argentina. Pero no está mal un recambio. Pero necesitamos un recambio. No. Acuña no viene muy bien en el último tiempo. Comparto. Y creo que no estaría mal que Lautaro Blanco vaya a la selección argentina. Teniendo en cuenta Tagliafico de tener unos 31, 32. También. Iba a hacer ese comentario. Tanto Acuña como Tagliafico son más grandes que Lautaro Blanco, así que podría... Y Lautaro Blanco muy joven, así que... ¿Cuántos años tiene? No es mala. Para mí... ¿Lautaro Blanco? 25, por ahí. No, ahí te chequeo. O menos incluso, ¿eh? 26, pensé que... Igual creo que... La gente dice Nico González, no, pero va a menos 3. No, pero Nico González... Ah, Argentina está jugando con línea 3. No, chico, no. Está jugando con Tagliafico de stopper izquierdo y Nico González de carrilero izquierdo. Nico González que no cumple tiene, doble no, función. Nico González no tiene ni que ser convocado. 25 tiene Lautaro Blanco, chicos. Sí, me parece. Ah, yo dije 26. Sí, 25. Pues. Es un pibe. Sí, es un pibe. Próximo. ¡Upa! Bueno, no hay duda. No hay dudas para mí, ¿eh? Para mí tampoco. X Fernández Villagra. X Fernández. Rodrigo Pacman Villagra. Villagra. Posición de 5 tapón. La posición. ¿Quién es mejor jugador? X Fernández. Listo. Para mí también. ¿Mejor? Sí. ¿Quién es mejor jugador? Listo. X Fernández. Sin duda, para mí no hay comparación. Perdón. Yo en mi equipo jugaría los dos. ¿Cuántos años tiene Villagra? No es muy grande. También debe estar como 23. Sí. 23 tiene Villagra. O 22. Ah, está demacrado, pobre Villagra. Yo. Yo digo porque ayer Mitra puso Villagra por una cuestión de... 23, 14 de febrero del 2001. No. En mi equipo jugarían los dos, por ejemplo. X más suelto y Villagra... Me gusta. Sí, doble 5. Pero sí. Bueno. En mi equipo jugaría solo X. Pero hace un tiempo decías que no era 5, así que... No sé qué... ¿Qué? Yo no le dije eso. Vos también, pero vos adheriste a lo que dijo... No, yo le dije que no. Antes no era 5, X, no jugaba 5. Yo le dije que no estaba de acuerdo, justamente. Está el stream. Pero no jugaba 5 años. ¿Eh? Sí. ¿Aliendro o Javi Saralegui? Estamos poniendo a Saralegui porque es el que va a jugar, ¿no? Porque Medina no puede jugar. ¿Y si en vez de Saralegui juega Figal? ¿Figal? ¿Qué es la otra? ¿Y Advíncula arriba? Sí, sería Advíncula. ¿Y sería Figal contra? Herrera. Contra Herrera y me quería con Figal y con Advíncula. Pero bueno, estamos. En este contexto están Saralegui y Aliendro. Complicada para mí. No la tengo tan clara, la verdad. No, yo Javi Saralegui es uno de los jugadores que más me gusta de Boca. Lo tengo que decir. Creo que está Zenón y Saralegui. Pero igualmente no se puede no elegir a Rodrigo Peti Aliendro. Para vos no se puede no elegir uno de arriba. Pero, ¿cómo que no? ¿Y Lautaro Blanco qué es? No solo. Porque bueno. Ya era, lo dudaste encima, hijo de puta. Sí, pero bueno. Pero no puedes no elegir a Rodrigo Peti Aliendro. Me quedo con Javes, yo porque me parece un grandísimo jugador y creo que Aliendro no va, lo han dicho los hinchas de River, no venía muy 5, bien, ¿no? Ha bajado su nivel Aliendro. Está jugando el 5, sí, pero están remontados. Está jugando interno, sí, izquierdo. Yo... Mirá, es más, bueno, y lo, voy a usar como respaldo a mi elección de Saralegui. Creo que Saralegui fue, si no fue el mejor jugador del superclásico pasado. De Boca, o sea, fue Medina. Coincido. Después atrás, Saralegui. Y fue su primer partido como titular. Por eso me voy a quedar con Saralegui. Y tiene que ser titular y le tengo mucha fe. Coincido con eso, pero yo me quedo con Aliendro porque primero viene en remontada y segundo por la experiencia. Me parece que la experiencia en partidos como el River Boca cuentan bastante. Yo creo que si fuera Medina sería otra mi elección. Sí, sí, yo también. Pero Saralegui. No, bestia. ¿Cómo estamos? Uno Javes, dos Javes. Saralegui. ¿Vos? ¿Vos a quién votaste? ¿A Aliendro? Sí. Yo a Aliendro, sí. ¿Y vos, Nico? Perdón, no tengo mis dudas, Lo que pasa es que el nivel de Aliendro el año pasado fue muy bueno. En comparación a este, sí. Hoy está bajo. Hoy lo veo muy bajo, así que voy por el de Boca. Javes. ¿Vas por Javes? Sí. Tengo que reconocer algo. Yo todavía no le veo tantas virtudes como le ve todo el mundo. Siento que hay veces que la tiene que demostrar en partidos. Pero lo voto más que nada porque para mí Aliendro no está jugando bien. No solamente en comparación al pasado. En general, yo no lo veo en buen nivel. También hay una realidad y es que Saralegui cada vez que entra... O sea, no hay un partido malo de Saralegui en Boca. Realmente. No, es verdad. No hay un partido malo de Saralegui. Y en el Superclásico, siendo su primer partido como titular, fue el segundo mejor jugador del equipo. Para mí fue el primero. ¿Mejor que Medina? Sí, Medina hizo el gol, pero... ¿Sabes por qué? Porque Medina hace el gol, pero Medina ya tenía partidos... Blanco hizo un partidazo. Bueno, Blanco jugó muy bien, es verdad, tenés razón. Pero yo me quedo con Javes. Bueno. Hasta el técnico lo sacó Medina. En el Superclásico pasado. Hizo el gol, pero igual lo sacó. 3-2, Javes, Aliendro. Sí. Sí.
Seguimos. We move. Para mí acá Nacho no hay Fernández tampoco. Y Paul Fernández. Y mirá que Nacho estaba. ¿Puedo decir que esta es la comparación más... O sea, es el apartado gagá del uno por uno? No, seas malo. ¿Se puede decir uno? No le falten el respeto a Nacho Fernández. Claro, poniendo no la Paul seas al malo. Lado. Pero está gagá ya como Paul. Nacho, sin dudas. Yo me quedo con Nacho. Nacho. Yo también. No, para mí no está... No hay ni que explicar. Incluso más lento, tiene que levantar el nivel, pero... Es un anime esto, ¿eh? Nacho, si no, no hay no dudas. No tendría que ir con Nacho. Es que la idea... ¿Qué cosa? Para mí no tendría que ir con Nacho, ¿no? Para mí Zenón tendría que ir con Nacho. Y ahí me quedaría con Zenón. Sí, obvio. No. ¿Vos decís que es más parecido Echeverry a Paul? No. Ah, no, verdad, Echeverry. Claramente, Zenón es el más adelantado de los tres. Sí, sí, sí. Es el más 10 de los tres. Bueno, más o menos, chicos. Tampoco seamos tan... No, Paul debería ir con Aliendro. Sí, comparto ahí. Zenón con Nacho y Saralegui con sí. Echeverry. Para mí Zenón es el más 10 de todos. Nos quedaríamos igual con... Entre Paul y pensando Aliendro. El 11, nos quedaríamos ¿no? en Aliendro. El 1 por 1 me parece ahí. Sí. Pero sí. Estoy de acuerdo. Entre Zenón o Nacho, Zenón. Sí, cualquiera del medio de River es mejor que Paul. Para la actualidad. Sí. Bueno, nada, unánime esto. Vale. Sí, unánime. Sin dudas. ¿Nacho? Sí, Nacho. Nacho. Mira cómo te busca Juli. No, Claudio, el diablo Echeverry versus Kevin Zenón. ¿Cuántos años tiene Zenón? 23. 23 años tiene. ¿Chequeado? O 22. 23 wow, a 22. Me parece un crack. Y insisto, para mí Zenón es el mejor jugador de fútbol argentino. Y obviamente me voy a encantar por él. Aunque el diablo me parece un crack. Me parece buenísimo el diablo. Me quedo con Zenón yo. Está difícil esta pelota. Yo... Es difícil, ¿eh? Pero yo me quedo con Zenón. 22. A mí me pasa a veces con los chicos, es eso. Yo incluso de Echeverry dije, cuando todo el mundo hablaba muy bien, decía, esperemos a ver que lo demuestre en partidos toda esa habilidad que tiene. Y para mí lo demostró en partidos importantes cuando River lo necesitaba. Y para mí, sí, además de la clase que tiene, tiene eso de jugar los partidos importantes, para mí es una bestia. Yo me quedo con Echeverry. En Venezuela, contra Estudiantes. El otro día. Siempre pareciera que es el que más experiencia y el que carrea el equipo, por así decirlo. Así que para mí eso suma muchísimo. Sí, es un pibe de 18 años. Yo voy con Echeverry. Perdón. Zenón es una bestia, también, ¿eh? Zenón es... Para mí, si vamos con los 22 jugadores, yo pongo Echeverry y Zenón. Pero bueno, justo me quedo acá. Yo también. Yo voy con Echeverry porque los últimos partidos se está poniendo el equipo al hombro. Tiene 18 años, es un crack, juega bien a la pelota. En cara es un irrespetuoso y para mí eso es imprescindible para que el día de mañana aparte siga haciendo historia y se convierta en el gran jugador que ya es, pero mejor. Igual Zenón me parece un gran jugador también. El sucesor de la 10 de la selección argentina, Claudio Jeremías, el diablito Echeverry. No está Macalister ahí igual, Macalister. Te equivocaste. Oh, chico. Sí. Igual puede tener los ratos Macalister un rato. Owen. Para mí Diablito es un crack, está muy, muy parejo, pero yo me quedo con Zenón. Yo me quedo con Zenón también. Bueno, igual 3-2. Sí. River, Boca. Gano la camiseta acá. Y sí, porque son más. Si hubiera uno de Boca, ganaba Zenón. No, empatábamos. No, porque... Sí, empatábamos. Si a vos me limpio a mí. No, boludo. Si se va Facu y viene uno de Boca, era 3-2. No, pero yo decía si sumábamos uno, porque vamos a limpiar a alguien. Próximo. No, yo digo, si fuéramos 5 y fuéramos 3 de Boca y 2 de River. A ver, igual pará, voy a decir algo. Digamos, en el 11 combinado, es distinto armar un 11 combinado con 1-1. Por eso. Zenón tiene que estar sí o sí porque es mucho mejor 100%. Que Nacho Fernández. 100%. Es mucho mejor que Nacho Fernández. Es lo que se dijo. Sí. Echeverry y Zenón deben estar en el 11 combinado. Sí, sí, sí. Yo acá puse este. Sí, coincido absolutamente, ¿eh? No, Zenón es buenísimo. Es más, en su mejor nivel todos, en su mejor nivel, para mí es Zenón, no, Diablo, pero... X, Medina. Los cuatro tienen que jugar. Puede ser. Yo lo que digo es que estoy ahí. Para mí esta comparación vale en serio, más allá de que iba a ser la más pareja. Para mí Zenón es el jugador más adelantado de ese medio campo, el más 10, el que más patea el arco, el más enganche. Y Echeverry quiere lo mismo de River. Por eso, está bien que ya no es un 10 clásico como antes, pero... No hay un... 11 combinado como el que hicimos de la Champions, ¿no? No, armado. Ahí podíamos, bueno, lo podemos igual. Lo podemos más después. Lo próximo. Podemos jueves y viernes. El Chau. Próximo, hola. Juli. Acá no hay. Colidio o Miguel Merentiel. Va a estar disputada. Chico, las fotos. Grandes fotos.
Son muy buenas las fotos. La cara de Colibio en esa foto es buenísima. Y la cara de Valentín en la foto es buenísima. O sea, son dos muy buenas fotos. Yo, sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de dudas, Miguel Ángel Merentiel. ¿Es Ángel? ¿Es Miguel Ángel? Miguel Ángel Merentiel. Como Miguel Ángel. Como Miguel Ángel Borja. En el clásico se puede decir que mete un gol un Miguel Ángel. Claro. Si juega Borja, podrían meter gol un Miguel Ángel. Ruso. Gran tweet. Va a ser un gol. Ruso entrando al minuto 90. Miguel Ángel va a ser un gol. No, no, en serio. Me quedo con Merentiel. No es malo el tweet, porque tenés grandes chances de pegarle al prode. Nico. Hoy en día, Colidio. El año pasado Merentiel, hoy en día. ¿Esta semana? ¿O para el partido o Colidio? Y pero esta semana también Marcos Rojo. Acá gana la camiseta, Bueno, pero último mes, por así decirlo. ¿No se pueden hacer poll en el chat? Eso, ¿cómo se hace? Barra poll, tenés un moderador. No llegamos con el tiempo. Con el celular no, con el celular no, pero es con la compu. Estamos barra medio poll, cortos. Algún... ¿Eh? Estamos medio cortos con el tiempo. Parece. Pero podés poner un minuto, no pasa nada. Sí, sí, nosotros seguimos. No hay bot. Ah, hay que agregar el Nightbot, después lo agrego yo. Ah, pues, corre. Belu. Pero así el chat. Perdón, pero es mi debilidad absoluta el señor Facundo Colidio, entonces no puedo elegir otra cosa. Perdón, es mi debilidad este equipo. El otro día, en cualquier momento voy y me compro la camiseta y le pongo Colidio atrás. Así que no, no. Estás tardando. Perdón. Rojo tardando. Se lo va a poner acá. Facu. Bolsillo. Ojalá que no. No, pero acá bueno. Va a ganar la camiseta, va a ser 3-2 porque es Facundo Colidio. Yo incluso lo pido por encima de Solari y por encima de y por encima de Borja. Yo lo suelo pedir bastante a Colidio. Ahí. Yo me acuerdo en la formación que armé al principio de año, ponía a Colidio de 9, solo. Colidio es un jugador que tiene mucho reconocimiento por hincha de River, a pesar de que todavía... Tampoco va a ir demostrando. No demostró su gran nivel en partidos seguidos. Sí, sí. Y también coincido. Creo que hay algo que la gente sabe, que lo pusieron en posiciones donde no lo favorecía. Sí. Coincido. Pero la gente de River lo tiene muy arriba. La gente perdona. Mi debilidad, me preguntan qué tipo de debilidad, mi debilidad futbolística. Me gusta mucho lo que hace dentro de la cancha y coincido absolutamente con Nico. Lo dije hace un par de programas, me parece que todavía como que hay algo que para mí juega tan bien que le falta como algo para que termine como de coronar ese buen juego que tiene. Pero a mí me gusta. Owen. Merentiel. Yo lo acá, tengo... al final los termos son los de River. No, Merentiel para mí bajó el nivel. Sin duda. No bajó el nivel, dejó de ser el goleador porque el goleador hoy dejó es Cavani. Hoy Merentiel trabaja para que Cavani haga goles. Por eso mismo. Claro, es que yo en el 11 que pienso que debería poner Boca, incluso es Langoni por encima de Merentiel. Sí, para mí también. True. Por eso elijo a Colidio también. Y también elijo a Langoni antes que Colidio. Obvio. Otro faltito. El último y el último. No es el último. Ah, no. No, pues están los técnicos. Ah, el último jugador de campo. El último jugador de campo. No hay ninguna duda. Miguelito. Uy, va, Miguel Ángel Borja. Las fotos están muy desparejas. Y Edinson Cava. El ni no apareció ahí en la foto. Gran chiste. El que lo entendió y el que no lo entendió, no lo entendió. ¿Cuánto va a ser? Borja o Cavani, muchachos, yo... Sin ninguna duda, no hay dudas. Lo dije, no lo digo por el gol de ayer, lo dije cuando hicimos el top de mejores delanteros del fútbol argentino. Para mí Cavani es mejor jugador sin dudas que Borja. Y ahora lo están acompañando los goles, por eso me quedo con Cavani, que ha hecho goles importantes en este campeonato que hicieron que Boca hoy esté en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Ni hablar del de ayer, sino también hizo goles importantes contra Racing, contra San Lorenzo. Ah, entonces estábamos comparando goles. No. Ah, bueno, pues jugadores. Si hay que elegir goles, tiene que ir a Borja. Jugadores. No sé si escuchaste, pero dije que lo están acompañando. No, empezaste a nombrar goles importantes que hizo, que me parecen más importantes los goles que hizo Cavani para Boca que los goles que hizo Borja para River. Pero ninguna Boca duda. Boca lo necesito más. ¿Los goles de Cavani? Los goles de Cavani en los momentos, sí. Ah. Pero bueno, no, igual no tiene que ver. Para mí Cavani es mejor jugador que Borja. Muchísimo mejor jugador. Sí, mucho mejor jugador. Pero muchísimo. Está 3 escalones más arriba. Más de 3. 450 goles tiene. Obvio, pero Borja no es esto. Al lado de Cavani. Yo digo Cavani. Cavani es mejor jugador. Belu. Cavani me parece mejor delantero. Borja es más goleador. Es un facto. Hoy en día Borja hace más goles que Cavani. Bueno. Borja goleador, Cavani delantero. Sin embargo, 8 partidos de Borja. Sin embargo, me conozco. No sé, pero es el goleador del campeonato. No, los últimos 8. Y con Maravilla afuera es probable que él termine siéndolo. Claro, cortás donde querés, donde conviene. Agarrá los últimos 14. Si elegís a Borja son los más termo que hay, son más termo que Benja. Yo termo porque termo. El chat dice que soy termo, pero por el chat es de River. Si el chat fuese de Boca, diría no, que no, hoy hay un montón de Champions de Boca. También.
¿Por qué? Claro, te está diciendo termo con lo de la Champions. Claro, no con Boca. Y luego cantamos el Champions. Uy, guay. Pará, ya vamos. Pará, ya vamos con eso. Ya pasaste tu tiempo. Repito lo que dije. Cavani me parece mejor jugador. Borja es mejor goleador. Y en mi lista de... en mi lista de delanteros de que armé hace un par de programas, yo puse Maravilla, Borja, Cavani. Me quedo con Borja. Nada, sí, hay que elegir un goleador, Miguel Ángel Borja, pero yo hay que ser sincero. Hay que elegir un jugador en este... Exacto. Hay que elegir un delantero. Igual, en el equipo jugaría Edinson Cavani. Perdón, pero si hay que elegir un goleador, no puedes elegir un tipo que hizo 450 goles y que hoy lo estamos hablando de actualidad. Pero él me acaba de decir a mí que me fije en actualidad. Pero para mí una realidad, y es que Cavani no tiene más goles. Pero ¿quién tiene más goles? Mira, en la actualidad. Uno elige a Cavani y se enoja. Entonces, si quieren hijo a Borja y se van a elegir. A ver, Cavani no tiene más goles que Borja porque estaba atravesando un momento que no le entraba una pelota, porque si le hubiesen entrado los cuatro goles que contra Sarmiento, hoy tendría más goles que Borja. Por el motivo que y está bien, pero por el cuando, motivo que para, está bajo la tabla. Cuando se destapó contra Belgrano, no paró de hacer goles. La verdad es esa, metió un gol y cayeron todo el resto. Bueno, igual pero para. Si es por excusas, Borja se lesionó. ¿Cuántas libertadores tiene Cavani? ¿Borja? Borja tiene. ¿Cuál ganó? La Atlético Nacional. La Atlético Nacional. No sé qué se preguntaron. Igual, a ver, creo que la explicación está clara. Nadie dijo, no, Cavani es un burro, no me quiero comparar. Todos, o sea, él lo eligió a Cavani. Él lo eligió a Cavani y yo dije que para mí Cavani es el mejor delantero. Elegí Cavani y me pelean, es increíble. ¿Por qué no? Borja 4-1. No, porque Borja no es mejor goleador que Cavani, pero tiene que volver a nacer Borja para ser mejor goleador. Salió 4-1 por Cavani. Por actualidad tampoco. Por actualidad mejor, pero porque lo respaldan los números. No es mejor tampoco. Pero chicos, lo respaldan los números, ¿no? Les guste o no, lo respaldan los números. No me importa por qué Cavani no tiene la misma cantidad de goles que Borja en este campeonato. Yo no puedo creer que... Haaland se va a retirar con más goles que Suárez, eso no lo va a hacer mejor delantero ni goleador que Suárez. Coincido. Pero y bueno, esto es lo mismo. Hoy Borja tiene dos goles. ¡Flaco, escuchás! ¡4-1! ¡Sí, no salió! ¡Que ganó Cavani! No, ¡por favor! Dijeron que era el mejor goleador. Me voy a agarrar algo en el corazón. Pero no es lo mismo el goleador que el delantero. Reitero lo que estoy explicando, me parece. El mejor delantero. No es lo mismo. Porque sos más completo como jugador. Uno puede con tener una cantidad de goles enorme, ya lo llamás goleador. Para ser delantero tenés que tener otra cosa aparte de goles. Para mí Cavani, aparte de goles, tiene otra cosa. Por eso me parece mejor delantero. Ahora, goleador, hoy en día, Borja. Y por eso me quedo con él. Punto. Pero hizo... O sea, realmente no es mejor goleador en... Nunca va a ser mejor goleador que Cavani. Porque ¿cuántos años tiene Borja? En el campeonato, sí. Quiero ver. Es que si no lo entienden. O sea, es una cuestión de números. No, por supuesto que no estoy diciendo. De números, por Borja supuesto, no es una cuestión de números. Pero cuando les conviene es una cuestión de números. Y cuando no les conviene no es... Nunca hablo 100% con los números. Bueno, igual podemos... podemos diferir. Yo tengo otro pensamiento. Sí, a mí lo que... Borja contra Táchira, ¿cuánto metió? ¿Ninguno? No, Boselli. No, contra Táchira no. Boselli, y el otro uruguayo, ¿qué nada? De los últimos partidos, uno, dos... No, este no lo cuento, pero no juego. ¿Y de local contra Nacional? No voy a encasillar los goles de Cavani. ¿Contra Nacional lo metió? Contra Borja. No, hizo Echeverri. Porque es lo que vos decís, es agarrar el momento que más te conviene. Claro, por eso. Yo lo que digo es que Cavani es mejor goleador que Borja, es mejor delantero que Borja, es mejor jugador que Borja... Y que hoy no tiene más goles que Borja, simplemente porque lo agarró un momento que no le entraba una pelota al arco. Está bárbaro, pero es un detalle. Y bueno. Bueno, está bien. Vamos a ver la temporada que viene, cómo termina la tabla de goleadores. La temporada que viene, por ahí yo te digo que Cavani es mejor goleador. Por ahí el mejor es... Igual, seleccionó post-clásico y no me... Ubita Fernández vio la temporada. No, bueno, por eso. Claro. Pero por más que Ubita Fernández haga más goles que Cavani, no va a ser mejor goleador que Cavani nunca. No va a ser mejor delantero que Cavani. Pero por ahí para ese campeonato goleador tampoco, y Borja tampoco. Pero no entiendo por qué te duele tanto que elijamos a Cavani. Jugó uno, no, no dos... No, pero no, porque yo elegí a Borja. Elegí a Borja, pero no es mejor goleador. Me duele la declaración de que es mejor goleador que Cavani. Comparto. Bueno. Para nada, ¿eh? También, pero tampoco para que saltes así. No salté así. ¿Eh? ¿Cómo salté? Saltaste como el loquito. No viene haciendo mucho gol igual Borja en los últimos partidos. Fue un chiste. Pero tiene más goles que él. ¿Pero qué tiene que ver? Que hoy en día, en la actualidad de la Copa de la Liga, Borja tiene más goles que Cavani. Pero fin no de importa. La discusión. Los últimos partidos no viene haciendo goles y Cavani sí. Entonces, hoy en día Cavani está mejor. Bueno, ojalá el domingo haga 3 y yo venga acá el lunes y con la camiseta que dice Miguel Ángel Borja. No rompa la bola. La posta es que en la Liga
tiene más goles, punto. Nadie bardeó a nadie. Bueno, está bien listo. Mamita. Vamos con el técnico. No, pobre. No, ganó Cavani. No, Cavani. Ganó Cavani por goleada encima. No sé por qué se enojan, boludo. Porque me no, porque no es una falta de respeto al fútbol. Sí, comparto, bueno. ¿Micho o el Galgo? ¿Eh? ¿Le dicen el Galgo? Creo que sí, lo leí en Twitter. Ah, o sea, que alguien lo dijo en Twitter y ya le cambiaron la apodo. Confío, amigo, fuente de información es total, más que Wikipedia. Fuente de Twitter. Saben cosas los de Twitter. ¿De Michelis o Martínez? ¿Quién es mejor entrenador y por qué? Creo que es la más complicada de todas ellas. Jordi Lemos, que van a romper la pelota de tenis, flaco. Realmente esta es muy complicada para mí, ¿eh? Para mí, decirlo hoy, que los dos están bajo la lupa... Este clip puede terminar muy mal, pero bueno. Decirlo de que los dos están bajo la lupa es realmente muy complicado. Quizás una persona que tácticamente está a otro nivel te dice, no, Diego Martínez es mucho mejor por esto, o De Michelis es mejor por esto y esto. Con los conocimientos que hoy manejo, me cuesta mucho decir quién es mejor entrenador. Hoy, que los dos están a revisión. Básicamente, porque sí. Michelis está que tiemble, si le va mal, medio mal en la copa se va, si pierde el Super la gente va a pedir que se vaya. Diego Martínez la gente no va a pedir que se vaya porque recién arranca su ciclo. En River lo lógico es que no pidan que se vaya, pero también, sí no, temo por el hincha exigente, que es sobre exigente hoy en día y critica y putea todo, que van a pedir la cabeza de Michelis. A mí me preocupa muchísimo, pero bueno. Si hay que hablar de River Boca y de Michelis y Martínez, hay que hablar de palmarés y hay que hablar que uno está en Libertadores y el otro recién llega también. La espalda de Martínez es... Yo siempre dije que el Tigre de Martínez me encantaba. Me parece un técnico muy completo y muy bueno. En Huracán no pudo volcar su conocimiento. A mi entender, el estilo de juego me gusta mucho más el de Martínez. Pero bueno, hay algo que lo banca de Michelis, que es los títulos y los resultados. Hoy. ¿Qué resultados? No te pregunto de mal, de chicana, ¿eh? Te pregunto tipo no, de liga, pero justo, tipo, tenemos 6 puntos en Libertadores, salimos primero en la liga y venimos muy bien. Viene lo de la Copa. Viene con 3 clásicos, 2 ganados, 1 empatado. Entonces, los resultados, justamente lo que el hincha más pretende es lo que bueno, todo la tiene. La final con Estudiantes y no se iba. La final contra Estudiantes, tiene 2 títulos. Por eso sí, yo tengo hay mucho con qué respaldar a De Michelis. Yo tengo mis dudas. Yo pero creo, tácticamente, yo creo que me quedo con, siento que los con títulos, Martínez. Siento que los títulos no tienen mucho que ver, porque los títulos que ganó De Michelis también los ganó Ibarra. Y siento que lo que hablamos el otro día... No, que... yo a De Michelis el título del torneo local le doy mucho mérito. Ese río jugaba muy bien. Ese es lo que me hace dudar, ¿eh? Lo que pasa es que el otro dirigió 5 equipos, ascendió en Estudiantes de Buenos Aires, salió campeón con Tigre, claro, coincide, le fue bien con Huracán. Después de Huracán, incluso la gente no lo quería que se vaya y se fue porque, bueno, llegó a Boca. Está haciendo que Boca juegue el mejor fútbol de los últimos 5 años, por lo menos. Yo me quedo con Martínez con mucha duda, la verdad. Porque a mí de Michelis me gusta. Y yo, aunque pierda con Boca, no quiero que se vaya. Banco. Pero el otro es más de ti hace tiempo. Yo me voy a quedar con Martínez. Creo que los dos están bajo la lupa. Me voy a quedar con Martínez simplemente porque creo que en el superclásico que jugaron entre los dos, Diego Martínez estuvo mejor. Fue superior en el duelo. Y simplemente por eso me quedo con Martínez. Pero lo que digo, los dos están bajo la lupa, los dos están bajo, pisan el palito y ojo. Por parte del hincha, no quiere decir que esté bien o mal, porque para mí si Boca pierde, Martínez no se tiene que ir. Y el Facu dice que si River pierde, o sea, no digo que sos vos, pero digo que hay opiniones de que vos después... Sí, yo creo mucha gente va a decir que si el Michelis pierde el Clásico, lo van a tengo amigos que van a pedir la cabeza. Sí, 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 porque ya lo vienen pidiendo y no se jugó el Clásico. Pero yo respeto mucho su trabajo. Se va a ir en media fase de grupo. Por eso no creo que se vaya. No creo que se vaya, yo voy a lo pensá, que pedía la gente. 6 en... No, por eso. Me quedo con Martínez porque siento yo que estuvo mejor en el duelo de... Que en el último clásico. En el último clásico que jugaron entre ellos. La yo no por ese partido, yo por carrera. Digamos, Martínez dirigió varios equipos, ascenso como Estudiante de Buenos Aires, campeón con Tigre, en Huracán, como digo. No la rompió, pero fue la gente. Y cuando se fue la gente no quería que se vaya y hubo un problema con eso. Y vino a Boca. Llegó a Boca y está haciendo un buen trabajo, así que... Por cantidad de años también. Facu, ¿vos te quedaste con De Michelis? Yo con De Michelis. ¿Vos sos buen? Martínez. ¿Y vos, Belu? No, yo me quedo con Martínez también. Uf. 4-1. Fuerte, ¿eh?
Es que para me parece fuerte porque está tipo muy, o sea, realmente es muy parejo. No, no, es y que estos duelos que son muy parejos los suele también definir un poco la camiseta. Sí, pero Micho está en remontada. Voy a hacer lo mismo que hice con otros jugadores. Micho está en remontada, creo. Lo dije así también hace dos programas. Encontró el equipo, me gusta un poco más lo que está haciendo. Pero no sé, no. ¡Le come la boca a Owen! No. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Al fin le da un beso a la camiseta que no es la del Real Madrid, ni PSG, ni Atlético Madrid, ni Manchester City, ni PSG. ¡Qué boludo! Yo ando embarado a todos los equipos. Para, ¿qué estás diciendo? Perdón. No, eso. Que me parece que De Micheli se encontró el equipo ahora. Y Diego Martínez viene como poniendo a los pibes, buscándole la vuelta al equipo hace rato. Y futbolísticamente hablando, me gusta lo que hace. Bueno. Estamos. ¿Cómo quedó? En futurología va a conseguir. ¿Cómo? No, ah, ¿no notaste? No, pensé que estabas anotando. Creo yo que quedó Armani, sí. Advíncula. Sí, los dos centrales de River. Pires. Díaz. Paulo Díaz. Blanco. Para vamos a hacer más fácil. Así y así. ¿Tienes un dedo a la mitad? Así, pero porque es complicado, no se puede hacer. No, está bien, está bien. Te tenías bien. Sí, sí. Después en el medio quedó Equi. Saralegui. Nacho. Echeverri. Diablo. Colidio Cavani. Colidio, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Boca. Cinco de Boca, 6 de arriba. La gente va a ir al técnico. Y el técnico. 6 contra 6. Muy parejo. Muy parejo. Siento que algunos duelos los definí un poco la camiseta. Yo creo que fui. En esta mesa salió 6-6. Seguro que Nico fue muy parcial igual. Sí, Nico fuiste bastante parcial. Intenté. Muy parcial, te digo, Después. Demasiado, cagón. Cuando vas a la cancha con una putita. Tibio, sos un verde. Me intenté quedar trompadas en la cancha. En realidad, estás dando tu opinión sobre lo que vos crees, qué sé yo. La verdad. O sea, si no gusta, no gusta y bueno, pero tampoco. Si me toca trompada. ¿Puedo hablar de lo que realmente importa? No. Cavani no es goleador. Venga. ¡Ah! 450 goles tiene. Hijo de puta. Dale, ¿querés hablar de la Champions, flaquito? No, y de juegos ahora. Hay juego ahora. Vamos al juego. Sí. ¿El jueguito? Historia que tú hiciste. Vamos. Historia por hacer. ¿Entendés que fue a la cancha de Boca este? Porque mañana hay canción de Harvey. Yo justo con la Real Madrid a la cancha de Boca. No. Claramente no. Subió, llegó a la cancha y gritó: ¡Hola, la 12! Y la 12 le gritó: ¡Hola, Benjanú! No, te juro, no duele mucho la garganta. ¿Y gritaste mucho gol de Cava? Mucho. No, realmente me duelen las manos de aplaudir a Cavani. ¿Qué? La rompió todo. No paré de aplaudirlo. Fue el mejor partido en Boca de Cavani. Sin dudas. Sí. Me duelen las manos. Ya no, pero en el momento me dolían. Literal. Tenía esto acá, basta, no quería aplaudir más. Cambialo, por favor. La tocaba a Cavani. ¿Y esto? Papá, ¿de qué es el juego? No tengo idea. ¿De qué año son las? Pará, ese que responde primero. A ver, Belu. No, porque explica, no hay opciones. Ah, ok, vamos. O sea, cada uno responde. ¿De qué año o sea, son no fotos? Es el que responde un primero. Malísimo, seguro. O sea, hay que anotarlo. Hay fotos de ¿no? Superclásicos del 2014 al día de hoy. O sea, 2023 es el último en realidad. Y hay que adivinar de qué año son las fotos. ¿Es con opciones o hay que responder primero? No, hay que responder. Con el teléfono, supongo. Es que las opciones son del 2014 al 2023, ¿me entendés? ¿Entonces con el teléfono? Claro. Ah. Sí. O no sé, o lo dicen. No, lo anotamos. Ya está. Como quieran. Este mira, lo mismo. Vamos, pasa a Julia, a ver. Ok. Hay punto extra si adivinan el resultado del partido. Ya sé, ok, lo anoto también. Ay, ¿sabes que no estoy seguro del año? Pero para nada seguro, Para nada seguro. Bueno. A ver, son 10 años. Tampoco, no hay tanta opción. Listo. Pará, déjenme pensar un segundito. Por eso no puse opciones, porque si pongo opciones... Okay. Tipo ¿el resultado también? Tiene sentido. Sí. ¿El resultado sí, el resultado da punto extra. Ponele, Benja pega el año, pero vos pegás el resultado, es un punto. No, no puedo. ¿Eh? ¡Ay! Sí. Ya sé, ¿y sabes por qué la adiviné? Por la camiseta. Listo, ya tengo, ¿puedo mostrar? Es que no muestres, Juli, todavía, No, yo tengo.
Listo. Muestren todos ustedes. Nico, para el otro lado. 2016, 2017 Tevez no estaba en Boca. 2017-4-2. 2016-4-2. Bueno, es 2017. 2016. Por la camiseta. No estaba Tevez. Bueno, la diferencia está Joey Owen y ustedes dos. A ver, Juli. A ver, Juli, la respuesta. ¡Vamos! 2016, ganó Boca 4-2. 2017 se fue a China. ¿Los dos pusieron 2016? Sí, sí. Bien, 4-2. Entonces ustedes tienen dos puntos. No, vos pusiste 4-2, así que... Sabés que la había cambiado. O sea, tenés un punto. Sí, un punto. Vos pusiste, nadie puso quién ganó, pero bueno. Vale, se entiende. Entonces, un punto también, Facu. Dale. O sea, 2-1-1. Yo pensé por la camisita, boludo. No, fue gol que se dirige no, al área. Sí, nadie puso que había ganado Boca, pero se entiende. ¿Sabes sí, que había, sí, había sí, puesto sí, 2016, banco, pero lo cambié porque la camiseta me sonaba de 2017, boludo. El chat estaba tirando también, ¿eh? Bien. Ganó Boca con los colores de River, tía. Pero pasa también con River, pasa también con... Está hecho a propósito. Sí. vamos con la foto que sigue. No, me vas a poner la 2011 y posta me voy, No, 2014 en adelante. Ah, menos mal. Esa es tendenciosa, Y pero es un super clásico. Está bien, está bien, está bien, está bien. Fue el último partido que se jugó con público de ambos lados y ahora se vuelve a jugar. Ahora se vuelve a jugar. En Argentina igual el último que se jugó... No lo muestre todavía. Ya está, eso. Bueno, pero no lo muestre todavía. El último que se jugó en Argentina es el de Mendoza, del mismo año. Listo. No, Juli, ¿podés mostrar la respuesta? Ah, con gol incluido. ¿Ves que pasa lo mismo al revés? Escuchen, pará. 4-4-3-3. Seguimos. Yo lo mostré y lo saqué igual. Está bien. Mirá, mirá. Mirá, Cristian Ferreira, el pelo, te pido. Okay. Ya sé cuál es. Y Weigan atrás. Y hay alguien más atrás que puede colaborar. Sí, ya sé cuál es, ya sé qué año es. El tema es que no sé el resultado. Ni en yo pedo. No me acuerdo ya, Ni en pedo. ¿Es el que pienso? Y pero si pegás el año ya sumás un punto, Benja. Yo la tengo yo. Sí, pero no... No muestres bueno todavía. Ay. No sé, voy a tener un resultado. Pero... Sí. Pero no. No. No sé. No, Me acuerdo un... Ya está. Bueno, me acuerdo. ¿Qué estás haciendo? No, no. No, voy a... Ya está, no sé. No sé, yo quiero pegar. Se jugaron dos. Mira. Pará, ¿pusieron ganador del partido? Sí. Arriba, dale. No. No sé, yo puse 2-1, 2019, no sé. Hay dos opciones: o 0-0, torneo local, o 2-0, Copa Libertadores. Tiene parche. Es 2-0 con goles de Borré de penal y Suárez. Nacho, y Suárez fue, el pase de Nacho Fernández. Mejor partido de River. Yo le pegué al año, el resultado. Paren, a ver, Juli. 2019, ¡no! Empate 0-0. ¿No tiene el parche? No. Fue el torneo. ¿Vos le pegaste, Nico? No, no. Tenía el parche de la Libertad. O sea que todos sumamos un punto. No, tiene. Tevez, ahí. ¿Dónde? Ahí, en la manga, tiene la parche. No, es Action. No, arriba. ¿Y arriba? ¿Vos decís? Arriba del Action. No, no es el parche. Para mí. No es el parche. Mira, también lo tiene allá. No es el parche de la Copa. No es el parche. ¿Pero por qué lo tiene en el brazo? Lo tenían ahí antes. Nah, todos lo único que vas a dudar es que es de noche. No, es que River, el de River tendría el parche de campeón. Eso. Es verdad. River tendría el parche de campeón. No, es verdad. Claro. A mí lo que me hizo dudar que pensé que era de noche. ¿Por qué no la pensé? No, paren. Las fotos, o sea, puede que le haya pifiado, pero... No, ¿y este? Este no, Juli. No, Juli, no. Ahí está. No. Este está bien, este es el de recién. Bueno, sacamos todos uno. Un punto, ¿cuánto van? No, déjame. ¿Cinco? ¿Cinco? Sí, 0-0. Partido aburridísimo. Sí, sí, me acuerdo. A ver. Fue después de Madrid, ese. Elige el falo y dijo que tenía que... Próximo. Fue el día de Gusto Soldano de 8. Próximo. Los datos. Ya vimos el resultado. Sí. Vale. Ya vimos el resultado. ¿Sabes que... Sí, gol de... No, porque no vimos una imagen en amarilla y... No, azul. No, no. Año, no vimos el resultado. Yo creo que... Porque claro, porque decía 2022 y te no 2019. Ya está, este lo sé. Este ya está. Y te pongo los goles también. ¿Cuánto va...? Dale, no ya está. No está puesto igual, no. Venga. Ya lo tengo, ¿eh? Ya lo tengo. Ahí lo echaron a Nacho Fernández. Pará, venga, pará un poco. Pará que si no le decís a los demás. Sí, creo que sí, pero no me acuerdo. Nacho Fernández suma un punto. Tengo no, mi duda de año. Ya lo dijiste. Le estás haciendo sumar puntos a todos, aparte. Qué duda de año. Estoy 100% seguro con mi. ¿Podemos repasar los puntos? Es más. Ah, los puntos. Hubo dos rojas. Pará. Pero acá hizo volante, creo. Pará. No lo querías vos. Dejen de decirlo. Cierren un poco el orto, muchachos. Listo, ya me confundí. O no.
Estamos, dale. Pará. Rompí. Pará. Voy. Creo que es este. Ahí tenemos gente de las 13. 2-0, goles de Cabrera. A ver, ahora sí, Juli, mostrar. Gol de Poncio y gol de... Sí. Hizo gol Poncio, parecía que lo... Golazo, parecía que lo empatábamos y después... Es verdad, omití en mi cabeza el gol de... Gol de Poncio y ahora me acuerdo con un gol, pues yo estaba de viaje... No me acuerdo. Golazo. Sí. Estaba de viaje en el colegio y cuando hace gol Poncio, yo le digo, lo estamos escuchando por radio, estamos en Córdoba, y le digo, no, lo anularon, es offside, los troleé a todos. De este partido, de verdad, lo único que recuerdo es que después del gol de Poncio yo dije, listo, lo empatamos, le damos vuelta, y me tuve que ir a mi casa. Fue el mejor partido de Pablo Pérez en Boca. Por el año terrible un punto, partido el que de Pablo pegó el, Pérez. Owen pegó el resultado y las dos cosas. O sea, él suma 2. Yo voy un punto menos que Owen. 6. Y yo voy un punto menos que Nico. Sí, 5. 5. Paco, vos pegaste el año, ¿no? El año. 5. Puse 1-1, me había olvidado. Próximo. Grande, boludo, la concha de lora. Hay que meterle porque estamos cortos. Sí. Ok. Pero falta la foto de ese. No, pero ya está, entonces. Igual ya está. Listo. Vamos con la... Esa está la foto. Ah, este lo doy de Julián. Pará, entonces. Este es otro, ¿eh? Listo, este vamos con otro, este. Entonces, vamos con este porque el otro ya lo vimos, no sirve. Este, no sé. Ah, ya sé cuál es este. Yo no sé, amigo. Si fuese nada. Por eso. Estoy. No sé. ¡Ah, no! ¡No! Pará. Casi la cago insta. Va. Uy, pará. Sí, ya está. ¿Cómo 2024 si no jugó Boca en la cancha de Boca 2024 contra River? 2023. Yo no sé, tirá pegada. Gol de Salomón Troncón. No pegaste ninguna de las dos cosas, tirá pegada. Sí, ese gol de Enzo Díaz. Gol de Salomón Troncón. Sí. Vamos a ver el que sigue. La imagen. No le pega nada. Le pegaron un gol a Cavani, boludo, un golazo. Pará, pegaron todos fecha y resultado. Yo voy 5. Yo voy uno menos que vos. Yo estoy último. Yo 9. 9, 7. Yo adiviné todas. No, 8. 8, 7, 5. No tengo ni idea cuánto faltan. Ya está la termina, Leo. A River lo vuelvo loco. Y bueno, o sea, cuando puse Madrid fue el velorio. No, pero también puse el otro lado. Chicos, no dicen nada de eso. No me acuerdo del año. Creo que ya lo sé el año, pero. Sí, se sabe el año. Yo no sé el año. Ya sé cuándo. Yo no sé el año. Es sabido. Va, no sé igual. Igual no, yo tiré, pero Boca jugó. Bueno, ¿estamos? Sí. Pará. Metamos a leer rápido porque. Pará, amigo. No me acuerdo el año. No me acuerdo. Igual anda descartando los que ya pusiste. Sí, yo sé. No se repiten. Todos pusimos lo mismo, ¿no? Sí. Baile, Villa, baile. Sí. Sí. Está bien. Ya está, Julián. 7, 9, 11, 10. Próximo. El pelo. Yo me acuerdo. No sé, ni idea. No tengo ni la más pálida idea. Emanuel Mastro. Ya sé. En este hace un gol arrodillado. Sí. Pero. Sí. La puta madre. No me acuerdo el resultado, igual. No me acuerdo. Tengo ni idea. Para esto puede ser por eliminatoria, ¿no? ¿Cómo por eliminatoria? Por eso hay que avisar, porque si hay penales. No sé. Pará, no, solo voy a aclarar que si el partido se definió por penales, yo puse el resultado de los 90. Ok, listo. Es lo único que aclaro. Si el partido se resolvió por penales, está el resultado de los 90. No sé. Tiro resultado, falopa. Si le pegás. Y año, que creo que sé que es el año por la camiseta. Creo que tengo hasta los goles, pero. Ah, sí. Voy, No, le regalé. No sé. Pusiste el mismo que Facu. 2021. Para mí es el 1-1. A ver. 2-1. 2-1. Le erré el año. Ese gol de Villa. ¿No mete un gol Girotti y Borré de cabeza? Puede ser. 11. Yo estaba entre ese gol de Palavecino. 11. 10. Fue el día de los pibes. Fue el día del COVID. 11, 10, 9, 8. Sí, fue el del COVID. Próximo. Vamos, dale. Fue el día penal. Sí. Sí, este, amigo. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es, creo.
No, ni idea. Sí, ni idea. Sé cuál es y estoy seguro. Capaz me equivoco. Ah, no soy lana. Voy a poner el gol también, por la duda, para hacerme el picante. Igual le voy a agarrar, güey. Los números importan, no puse los goleadores. No importa, pero quiero tirar chiche, ¿entendés? Ah, ya sé, no cuál es, ya sé. Me quiero hacer el que sé de resultados, tipo Dago. No tengo idea. Ok. Yo no tengo para tu meto un piletazo. Si estás, si lo adivinas, lo empatás. Si adivino el empate, no tengo ni idea. 2-1, sí. Uy, de pedo que quedó. Sí, 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 sí. ¿Qué puso? 2015, 1-1, gol de Magallán. No, yo puse 2-0 que ganaba Boca. A mí, 2-0. 2-0, ese gol de Pavón. Viste, era obvio que no iba a pegar. Pavón y Pérez. Sí, gané. Pensé que era... Ah, fue en 2014 el de la lluvia, ¿no? Sí. Pero fue en la cancha de River. Sí, fue en la cancha de River. Pero no creo que no hay más, ¿no, Juli? Yo me pico en la parte vincular. Yo soy una bestia. Yo soy el único hincha de Boca acá. Miro la camiseta. El único hincha, de verdad. No sé cuánto va el récord de jueguitos. No, yo hoy creo que 4 y Owen va 2. ¡No! ¿Sí? Este es el segundo juego que gana Owen, si no me equivoco. ¿Iba 4? No, no sé, no, ¿cuál segundo sería el tercero? El segundo. No, iba a ser... este es uno, el yo otro que ganaste... Yo 4. Pará, no, es se están seria adicionando juegos, sí, chicos. No, no es una pregunta. Súper estrella, viejo. Súper estrella. Pará, el verdadero hincha acá soy yo. El del emoji creo que fue el quinto. El del emoji lo ganaste vos. ¿Pero fue el quinto o el cuarto que ganaste? No me acuerdo, No, el cuarto. ¿Fue el cuarto? ¿Cuánto es 4-2? 3-2. No, íbamos... Había una diferencia de 3. Sí, bueno, no sé, igual tampoco. Yo quería ganar esto. Lo importante lo gané. Escuchá, tenemos 25 minutos. Para hablar de lo importante. La chonto, bueno, primero, con respecto a ayer, quiero decir que no le voy a callar la boca a nadie, porque realmente creo que no es incarpeteable esta Champions League, porque podía pasar el Barça, porque es un gran equipo. Mirá cómo se baja, increíble. No. Para mí Dembélé tuvo mejor partido en Mbappé igual. No, para no, factos, me estoy bajando de Mbappé, pero ni pedo. Lo que estoy diciendo es que no es carpetable nada porque podía ganar el Barcelona o podía ganar el PSG. Ganó el PSG, no voy a decir nada. Podía ganar el Atleti, podía ganar el Borussia, ganó Borussia, no voy a decir nada. Hoy puede ganar el City o puede ganar el Madrid, no voy a decir nada. Solo voy a hacer un poco de show, puede decir el Madrid. Y puede pasar lo mismo. Ah, lo que sí voy a decir... Son los goles de Harry. Eso sí lo voy a decir. La canción, yo estoy esperando la canción de mañana. Eso sí, es lo único que voy a chicanear. ¿Entienden, muchachos, que si mete gol Harry Kane y clasifica, este muchacho va a hacer una canción? Si clasifica, sí, va a ser canción. Ya, no es necesario el gol. Es necesario el gol. Es necesario el gol de Harry. Ah, bueno. Es necesario el gol de ¿Y Harry. ¿Y si Harry no hace gol, me vas a dejar sin canción? Sí. Si clasifica el Bayern. Solo me interesa. Pero el para gol que Harry quede a la semifinal. ¡Qué decepción! Igual no me interesa el Bayern Múnich. O sea, puede quedar afuera el Bayern Múnich, solo creo que haga goles Kane. Es más. Entonces, sí, si queda. Pará. Vamos a establecer algo, porque yo quiero saber cuándo hay canción. Cuando haga... Si el Bayern Múnich queda fuera, pero hace gol Harry Kane, mañana hay canción. No. Gracias, pero mi amor. Si hace 9 goles Harry Kane y 10 goles el Arsenal, hay canción. Ok. Dedicándote los 9 goles de Kane. Bueno. Gracias, mi amor. En fin, pasó el PSG merecidamente, fue mejor equipo, jugó mejor. Hay un responsable, claro, y es Araujo. Sí. Araujo perdió la eliminatoria. Hoy pide disculpas, ¿vieron? Sí, sí, mínimo. Sí, yo creo que eso es un verde. Sí, el Barcelona en general fue verde igual, me parece. Sí. Sí, pero Araujo. Es lo que tampoco se merece igual por lo que hicieron a Messi. No, es un equipo... ¿Sabes por qué le pasó? Porque es un equipo factos muy joven. ¿Cómo tiró factos? Es un equipo muy joven. Cubarsí es una bestia, tiene 7 años. Lamine Yamal. Le cerró el orto a todo lo que lo criticaron porque jugó un mal partido. Literalmente en 20 minutos hizo una asistencia increíble. Sí, que no, fue no más sé que por qué gol lo sacó. Para mí no lo tiene que haber sacado. Eso, ¿quién lo perdió? ¿Araujo? ¿O los cambios de Xavi? No, Xavi no lo perdió bajo ningún punto de vista para mí. Sacó a Yamal en un momento para que mí no lo que, sacado. Lo que, para en, mí, en lo que estuvo muy mal Xavi. Y metió a Ferran Torres antes de Joao Félix. Pero ninguno de los dos fue con tu... Son dos jugadores sin sangre que no te salvan este tipo de partidos para mí. Son grandes jugadores, más que nada Joao Félix, me encanta. Pero son jugadores que son verdes, la realidad. Sí, también. No esperes mucho un jugador que es verde y listo. Esperá de Lamine Yamal, que es un jugador picante, ¿entendés? Pabé tuvieron muy verdes. Tengo una pregunta para el final. Suban historias que después las miramos. Una pregunta media picante. A ver. El Barça, al revés sería. ¿Messi hizo grande al Barcelona? ¿El o Barcelona? Sea, ¿el Barcelona es grande por Messi? No. El Barcelona ya era un, ya equipo, era un equipo gigante. Messi lo... El Barcelona mal acostumbró. Porque... Eso. Barcelona grande, Messi los agigantó. Sí. ¿Cuántas Champions tenían? ¿Una? Una tenían. Una. Y Messi ganó 4. Hoy tienen 5. Bueno.
Y que se fue Messi. No es bueno, tan pero fácil en, la ganar Champions, la Champions. En la primera Champions que ganan, con, o sea, que tiene, es, se le suma a Messi en el palmarés, Messi no fue, digamos, clave en esa Champions. Para mí sí. Jugaba, después se lesionó. Sí, pero no fue, o sea, digamos, no es, para mí no es. Ah, bueno. No da para atribuirle el título a Messi justamente de esa Champions. No, bueno, pero fue, era titular de ese equipo. Sí, pero no, mi punto, no, es, bueno, sí, mi punto es que no creo que el Barça haya ganado esa Champions exclusivamente por Messi, como si podemos decir que en la 2015 Messi, sin Messi no la ganaban. Igual tenían un equipazo. 2009 y 2011 tampoco. Pero no hablo de 2009 y 2011, claro, hablo del anterior, que Messi era más chico todavía. Sí, yo creo que Messi revolucionó el Barcelona. Sin duda. Era un equipo que por gente tenía historia, pero por título no la compañía. A ver, era como que una venga ahí al Atlético hoy, gane tres Champions y después se vaya. Y sí, va a ser siendo un equipo importante, va a tener jugadores, va a llegar a octavos, cuartos o semifinal, pero no la va a ganar. Yo voy a decir algo. Es el karma. Con esta camiseta puesta, lo dije ayer. El Barça tiene que seguir por este proyecto, por esta línea, por este camino. Tiene un grandísimo equipo, pero le pasa lo mismo que el Arsenal. Tienen un equipo muchos realmente pibes. Muy joven. O sea, muchos pibes, que está bien. O sea, Pedri, muy joven. Lamine Yamal, muy joven. Cubarsí, muy joven. Koundé, no es un jugador joven. Le faltan jugadores de jerarquía. Le falta el crack, pero el crack no es que no lo tienen, lo están gestando. No concuerdo tanto ahí. Lamine Yamal es un crack, talento generacional, va a ser de los 5 mejores jugadores del mundo en un futuro. Es ahora con su posición, pero tiene el talento para hacerlo. O sea, están gestando los cracks. Pero necesita. Pero ahora. Sí, ahora. Para la próxima Champions. Están armando. A ver, no puedes pretender ganar una Champions cuando la pasada fuiste a Europa League y la anterior fuiste a Europa League y después te goleó el PSG, te goleó el Bayern 8-2. Hay que ir de a poco. El Barça ya llegó muy lejos, llegó a cuartos. No estuvo tan lejos de clasificarse a semis. Ganó la ida de local. Hay que tener paciencia. Yo que tenía un fixture como para aprovecharla. Hay que ver. Pues ahí el año que viene tiene un fenómeno y te toca el City en octavo y te deja fuera. Era una Champions para mí, aprovechar. Lo del Barcelona es que tenía un gran 11 y salí del 11 y le faltaba plantel. Puede ser. Te puede ganar un partido. Pero una Champions con el 11 que tiene, tenía un equipo de campeones. Pero hoy que tiene el fútbol 5 cambios. Para mí no tenía un equipo de campeones. ¿Qué tenía? Fermín, ¿qué tenía? Joao Félix, Ferran Torres. Son buenos jugadores. ¿Y qué más? ¿Qué más tenía? No sé, me parece que tenía mejor equipo que el PSG, mejor equipo que el Borussia. Sí, tiene el mejor equipo, pero le falta experiencia. O sea, es lo que iba quizás con el Atleti. Le falta experiencia. O sea, ¿cuántos jugadores tenían experiencia en cuarto de final de este equipo? Yo creo que hay algo ya de Lewandowski, Ter Stegen, Cancelo. Pedri, Cancelo. Qué verde Cancelo con el penal que... Yo dije que Nuno Mendes que era más que Cancelo. Cancelo es un verde. Por algo lo colgó Guardiola. Lo tienen que enseñar en las escuelas de los laterales izquierdos. El partido un verde, Cancelo. Increíble partido. No, lo que creo que para mí ya es algo del club, Te ganan 8-2. Te han vuelto una semifinal de 4-0. Le pasó con el Napoli, le pasó con el Liverpool. Ya es un equipo verde. Un club verde. Sí. Ya te pasó 5 veces en las últimas 5 Champions que jugaste, más o menos. Pasa Napoli, que... Liverpool, Bayern, PSG y otra que me estoy olvidando. Pasa que, era un equipo verde el Barcelona. Para mí no es un equipo verde ahora, pero por una cuestión de que son muy jóvenes los jugadores. Y realmente, en estos partidos, la experiencia importa muchísimo. Y no tiene jugadores de experiencia quitando a Lewandowski. Pero si a Lewandowski no le llega la pelota, ¿qué puede hacer Lewandowski? No te puede salvar el partido, digamos. No es Mbappé, que te hace la banda y te hace un gol. O sea, es 9, es goleador. Siento que Xavi tuvo responsabilidad a la hora de plantear el partido. Siento que no tiene los jugadores como para tirarse atrás. Creo que cuando mejor se defiende el Barcelona es cuando tiene la pelota. Y la pelota no la tuvo. Y tampoco fue a buscar la pelota. Y eso fue un error de Xavi para mí. Acá hay algo que me confundí. Dije Napoli, fue Roma. Cuando se queda afuera. Dije Napoli. Ahí Jerez me dijo. Bien. Sí, al tener un jugador menos desde el minuto 30... Tenés que entender que hay piezas que no puedes cambiar.
Pero para mí, Yamal no lo podría haber sacado. Para meter a Íñigo Martínez. ¿Sabés que con lo de Lamín, mira, para mí es el mejor jugador del Barça? Pero ahí no estoy de acuerdo con la gente que lo mata por sacar a Lamín. Por una cuestión de que, siendo que a Rafinha no lo podés sacar porque hizo 3 goles, amigo, en la serie. Y a Lewandowski no lo podés sacar porque es Lewandowski, ¿entendés? Porque es el jugador de experiencia que tiene pero que estar en el equipo. ¿Lo podés poner un 4-4-1 o algo más? Lamentablemente se vio obligado a sacar a Lamín Yamal. Lamentablemente. No sé. La verdad, eso también, se vio obligado, pero por la circunstancia del partido, que Rafinha había hecho un gol, está bien, fue malo de Lamín, sin duda la asistencia más. Pero también hizo 2 goles en la ida. O sea, si un jugador está tan fogueado que no para hacer goles en un partido tan importante, es difícil sacarlo. Por más de que el pibe sea tu mejor jugador. No, después creo que se planteó mal o se acomodaron mal, porque ahora tiene uno menos, pero tienen 2 goles de diferencia. Tiene 2 goles de diferencia. Es mucho goles de diferencia. También queda mucho tiempo y es champion. Pero lo peor era aguantado más. No son poquitos. Por lo menos lo ganamos. Sí, pero le echaron un central importante en el equipo que para mí fue muy verde Araujo. Era muy o bueno. Dejar que patee o incluso haciéndole un penal, le sacan amarilla y tenía el penal. Ya que es el gol. Pero no sé, sabiendo que sos un estandarte de la defensa y del equipo, no puedes hacerte echar. Y después, yo con lo del cambio de Yamal. Yo prefiero que saque a Rafinha antes que Yamal. Siento que Yamal te puede sacar un jugador encima. Y a Lewandowski yo no lo saco porque es un jugador que de espalda te aporta el apoyo, que si despejás se la das de espalda. Lo pueden chocar a hacer una falta. Te puede descargar con Yamal. Tuvo una fuera del área muy buena, zurda, creo. ¿Quién? ¿Rafinha? No, Lewandowski. Ah, Lewandowski, muy buena, sí. Y en segundo tiempo terminaban muy malas jugadas. Yo no entiendo por qué Ferran Torres es un jugador que esté por encima de Joao Félix. Al igual que después podemos hablar del Atlético de Madrid, no entiendo lo de Morata. Hay jugadores que no siento que estén para jugar un partido así de Champions. Al menos en mi opinión. Era un cambio muy difícil para mí. No se lo puede matar por ese cambio. Hay que matar a... En realidad no hay que matar a nadie. Pero la bronca tiene que estar con Araujo. Sí, no, sí, más que con sí. Xavi. No, Araujo, cosas. Cancelo... Principalmente Araujo. Después, sí, después va bajando. Después viene Cancelo. Pero hay una diferencia de responsabilidad enorme entre Araujo, que es el primero, el más responsable de todos, y el segundo, que puede ser Cancelo, y después para mí, de Cancelo puede ser acomodando. Para mí, realmente. ¿Sabes por qué de Cancelo para mí es peor? Porque es de burro. Para mí estuvo muy bien de la falta de Araujo es falta, pero es un... Es un camiseteo. Sí. Lo podría haber perdonado. Se lo podría haber perdonado. No, para el otro va a barrer en el área. El otro lo va estaba a barrer. Estaba mano a mano Barcolá con Ter Stegen, Roja. O sea, no hay perdón. Sí, ya sé. Y creo que el penal que hace Cancelo, hay mucho de Dembélé. Muy pícaro Dembélé. Amigo, no, Dembélé sí controló estaba... como el culo y después la tiró para el lateral. Se la cubrió con el cuerpo y dejó que le hagan la falta. Pero, venga, pensá así. Uno estaba yendo mano a mano con el arquero y otro estaba yendo en el área para el córner y se tira a barrer. Es decir... Es como que... ¿por qué te vas a tirar? No, de primero tenía chance de hacer el gol ahí. Y luego estaba mano a mano. Está bien. Tiene responsabilidad, los dos. Creo que fueron bastante... ¿Sabes qué? Igual, bastante ¿sabes qué pasa duros con las cuartos de Champions echarlo ahí. No, está perfecto. Está bien echado, está bien echado. Yo creo que... A ver. Yo creo que... A lo que voy es que siento que Xavi no estuvo preparado para una circunstancia de partido como esta. A eso voy. Que si te echan a un jugador, tenés que estar preparado. Ya está el 11 del City. Ahora hablamos. Pero no, siento que no estuvo preparado, hizo malos cambios, no movió el banco bien. Y tiene que estar preparado para cualquier circunstancia en una Champions League. Te puede pasar de todo. El equipo para mí no estaba preparado. Porque... Para mí es el equipo, son pibes. Pero bueno, ya hay responsable. Yo hago respaldo ahí. A ver, yo digo que Cancelo porque hasta ese momento iban a penales. No es que estaba perdido. Yo sentí que una vez que lo echó a Araujo, hicieron el gol, el partido se terminó. El Barça perdió. Sí. En el 1-1 el Barça perdió. Sí, te quedaba otro gol. Pero eso más, es lo que transmitió el equipo. Y ahí es donde tenés que hacer los cambios. Yo pienso igual que vos, sí. Falta carácter. ¿Qué vas a hacer del minuto que te echaron al jugador hasta el minuto 90? Y nada. No te puedes echar. Siendo técnico, no te puedes echar ahí. Ahí sí, pero estuvo muy mal. Tenés que transmitir porque una. Porque después vas a la camerita y. No. Vinicius tiene que controlar sus emociones. Y tenés 38 años. Sí, y sos DT. No y sos DT, sos el responsable. Ahí está mal. Sí. Ahí no es que lo defienda a muerte, se equivocó. Además te enojás con el árbitro cuando te sentís perjudicado y no fue perjudicado. Dijo que perdieron por el árbitro, no perdiste por el árbitro. No. Perdiste bueno, eso porque un mal perdedor. Perdiste, y también es faltar el respeto a tu equipo, decir que perdiste por el árbitro. Es faltar el respeto a tu equipo. Porque está bien, se quedaron afuera,
¿Son verdes? Sí, pero por, ¿a qué se asocia el verde? A la inexperiencia. A la inmadurez. A la inmadurez. Y oh, lógico que un jugador de 17 años sea un verde. Lo que no es lógico es que un jugador como yo, Cancelo, que tiene experiencia, que no, tiene chapa de campeón, ha ganado Premier League, ha estado por años en el mejor equipo del mundo, está un penal. Eso sí es ser un verde. Ahora, con los pibes, no te metas. Y la realidad es que el 80% del equipo son pibes. Y decir que perdiste por el árbitro es cagarte en el trabajo que hicieron los ahí pibes. Ahí no estoy tan de acuerdo con vos, Benja. No son todos pibes. La mayor, el 80... No, dos no. ¿Tres? ¿Qué tiene? ¿Tres? Pedri. Pedri es un pibe. Pero tiene experiencia ya en Barça. 21 años. Tiene unos cuartos de final jugados. Pero coincido, ¿eh? Para mí es pibe. Sí. Uno, pero... Bueno, para ahí, ¿hace cuánto? Te iba a Pedri. Hace tres años. Lamine Yamal, primer partido importante que juega. Cubarsí, primer partido importante que juega. Koundé, ¿cuántos cuartos de final tiene jugado? Pero no, es una compra. Años. Es una compra de 25 años. Tiene no fue campeón del mundo. El Barça, el promedio de edad. Pero ya jugó una final del mundo. Para mí no es Koundé, justo. Araujo. Araujo también 25. Ya no, 25 no son pibes. Pero ¿cuánta experiencia tienen? No son. Ah, bueno. No en la carrera, sino ¿cuánta experiencia tienen en esta circunstancia? Pero Messi, ¿cuánta experiencia tuvo? Pero claro. Messi, en no su momento. Comparar a Messi con Araujo. McAllister, no, bueno, pero... ¿cuánta experiencia tuvo McAllister en Copa del Mundo? De Paul. Él, para mí no es. Si no, es como que tenés que ganar el mundial la tercera vez que lo jugás. No, claro. No, pues sí. Pero es parte del proceso que ahora fuera hoy. Ayer en realidad para mí. Es parte del proceso del equipo que tiene que pasar. Mirá, tenés que perder y aprender de lo que pasó. Tenés Emery 18 años, Nuno Mendes 21, Barcola 21. ¿Vitinha? Vitinha más grande me parece. Vitinha. Vitinha, King Lee. El central que jugó en la ida. No, por eso te digo, no soy otra Vitinha. Donnarumma, pibe. Según Benja. 25. Sí, posta. No, por eso. Donnarumma ya tiene 7 años. Ugarte 23. No me parece un equipo tan de pibes. Está bien que en el promedio, no me fijo, no por el promedio porque Lewandowski te lo levanta para arriba. Mbappé tiene la misma edad que Araujo, pero claro, tiene mucha más experiencia, sacando que es mucho mejor jugador, eso es una obviedad. Sí. Pero para mí le falta tiempo al Barcelona, le falta tiempo, y obvio, Koundé, es cierto, tiene experiencia porque ha jugado la final del mundo, pero no deja de ser como, o sea, a Koundé no, Vitinha 24. A Koundé no lo trajeron como una estrella. Lo trajeron como parche, como trajeron a Ferran Torres, como para ir solucionando a poco los problemas era que ha tenido uno de los centrales más vistos del Sevilla, del fútbol español, estaban Diego Carlos y Koundé que volaban. De todas formas, Koundé me pareció de lo mejor del Barcelona en la serie. ¿Quién? Koundé. Bueno. En la ida, Mbappé, en el bolsillo, y ayer no considero que haya tenido errores Koundé. No. Yo creo que ahí está. Para mí, el tema de los refuerzos está en tema. Me fue de la cabeza. Ferran Torres, Rafinha, bueno, justo hace una hueá. Y el PSG, PSG tenía un gran equipo. Y después, la otra llave fue Borussia Atlético, que fue un partidazo. Terrible. Increíble partido. No, creo que no. Yo no. Solo lo vio. Sí. Yo no, lo vi, vale, yo lo vi también. Pero yo lo vi. La verdad, yo me gustó. Yo no me lo quedé vi. Con ese, pero porque nada. Solo vi que goles, gran partido. Solo vi que mi 9 cerró un gol increíble. ¿Quién? Álvaro. Álvaro, más o menos. Tu 9. No puede ser. ¿Y de Paul? Yo lo rebanco, Álvaro. Sí, es verdad. Pero ¿cuántos no, nueves? Qué malo que... No, banco un montón, pero todos bancamos un montón de gol jugadores. De Correa. Bueno. Golazo no, pero fue gol de Correa, bien definido de zurda. Sí. Pero el Borussia de Paul lo le tiró la cancha. Le miró la camiseta. Sí. Muy bien. Tú bien, De Paul. Guille salió a llorar, ¿viste? Y pero Guille llora por todo. Día deprimente. Queda fuera Araujo, está haciendo una burrada histórica. Queda fuera su Atleti por Josema, por no sé. Y también perdió Wander, 3-2. Pobre Guille. Por todos lados lo de nada, pobre el Cholo, pobre Griezmann. ¿Qué hacemos? Oh, perdón. Vamos a hablar de la Champions hoy, okay. Para mí. Me apuremos ahí. Y historia. Y no, historia hasta el final. Okay. Si claro. Llegamos a historia hasta el final, sí. ¿Hay equipos de hoy de la Champions? Del City lo tengo acá. Es Ederson, Walker, que es el capitán. Akanji, Díaz, Guardiol, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland. 4-3-1. Bien. No. Lindo equipo. Entra Walker para marcar a Vinicius. Me sorprende que juega De Bruyne. Entra De Bruyne, que no tiene tiene malestar estomacal. Vuelve Ederson, es verdad. Vuelve Ederson. Tres piezas muy importantes. Buen equipo, muy buen equipo. ¿Vinicius es titular la ida? Sí.
Lo que me preocupa es que no juegue Julián todavía. De hecho, pero lo criticaron. Tiene el mejor equipo el Real Madrid, igual. A ver si está. A ver, el 11 del Real Madrid está, chat, ¿saben? Ah, va, igual sí. Pará, no, porque, a ver, justo el 1 por 1 que subimos hoy, no estaba Ederson, creo que no estaba Walker también. Estaba Kanji. Hoy creo que capaz te cambia un poquito. Yo creo que el City local. Ederson, Walker. La vuelta de De Bruyne. Pero estaba armando el equipo. Ah, Ederson, Walker, Akanji, Rubén Díaz, Guardiol, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland. Tira todo. Hace una hora lo subió. ¿El Real Madrid? Sí. ¿Juega Tchouaméni con Rudiger de vuelta a centrales? No. Está en orden. Epa. Lunin, Carabajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Nacho. Valverde, Camavinga, Kroos, Rodrigo, Bellingham, Vini Jr. Es un equipazo. Tiene mejor el City, me parece. Yo creo que el City tiene más de las de ganar que el de perder este partido. Sí, tiene más de ganar de perder, pero este equipo. ¿Sabes por qué? ¿Cómo salió la ida? 3-3 había sido. Tiene para mí mejor arquero, mejor defensa, mejor mediocampo, peor delantera, pero no con tanta diferencia como el resto. ¿Sabes que no hay tanta diferencia para mí en ninguna de las piezas? Para mí, en el mediocampo sí. Tiene acumulación. Mirá, el mediocampo saca más. Ederson, Walker, Rüdiger, Rubén Díaz. Sí. Tenés ahí uno en el Madrid. Lateral izquierdo están Bardiol, Mendy. Yo prefiero Guardiol. Bardiol. En el medio. Me quedo los tres. Yo lo armaría con De Bruyne, con Valverde y con Kroos. ¿Y Rodri? No, yo mi equipo Rodri juega. Yo mi equipo. Uf, bueno, está complicado. No, es un gran partido. Cuando no podés elegir los jugadores, es un gran partido. Es difícil, amigo. Y la delantera mejora el Real. Que te puede que se Perdón, solo. Perdón, pero yo, por más que esté Rodri, yo me sigo quedando con Kroos. Es una eternidad total, pero yo me voy a quedar con Kroos. No, Kroos es un fenómeno. No es una eternidad. No es una eternidad. Es Toni Kroos. Es el señor, me pongo de pie. Puede decir que es una popular opinión. Ni siquiera es una popular. Para mí es impopular. Yo me quedo con Kroos, me quedo con De Bruyne y con Valverde en el medio y arriba. Acá dicen que Tchouaméni no puede jugar porque tiene límite de amarillas. ¿Cómo que no marca nadie? Kroos juega de 5. Y Valverde. Tengo al Bayer, ¿eh? Y De Bruyne también marca. Bayern, Bueno, vas a hacer muchos goles. A ver, Bayern. Sí. Vas a hacer 150 goles. Che. Ah, sí. No está en orden. Me asusté. No había Kane. Sí está, pero no está en orden. Neuer, De Ligt, Kimmich, Goretzka, Kane, Sané, Dier, Guerreiro, Laimer, Mara, Masraqui y Musiale. Masraui y Musiale. ¿Por qué juega Masraui? Gran lateral derecho. Pero odio que pongan las formaciones con los numeritos de poronga. Sí. Hijos de. Hoy se respete la historia, chicos, ¿eh? Stay tuned. Va a jugar el lateral izquierdo, Masraui. Neuer, Kimmich, De Ligt, Dier, Masraui, Laimer, Goretzka, Sané, Müller, Musiala, Kane. El Arsenal no la subió todavía, Sí, está bien. Está bien. Y el Arsenal, el supuesto que tira esta aplicación es Raya, White, Saliba, Magalhaes, Tomiyasu, Odegaard, Rice, Havertz, Saka, Jesús, Martinelli. Sí, Fran, lo mismo dije el año pasado. Havertz, y el año pasado perdimos. Pero en 2022, ¿qué pasó? No, porque dije que iba a ganar el Real Madrid. Hoy va a ganar el Real Madrid. Nadie me va a bajar de este barco nunca. Y vamos, Harry. Confío en Harry. Es el barco del que nunca se va a bajar. Y si soy de que tengo 3 años, uso la camiseta del Real Madrid, por favor. No, pensé de Harry Kane. No, de Harry Kane desde los 7. Buah. Pará, te voy a mostrar una foto a Beru. ¿Hacemos porque predicciones? Dale. Le voy a anticipar a Beru lo que hoy va a pasar. A ver qué canción tiene. La manda de grupo. Yo ahora lo único que espero es que haya miren canción esto, chicos, mañana. Miren esto, chicos. Y lo iba a buscar en el grupo. ¿Who? ¿Ya la mandaste hoy? Gol del Tottenham al Arsenal. Del Harry Kane. La mayor víctima de Harry Kane. Nico. Ya lo hablamos la semana pasada. Nada que ver. River será el equipo local en el Superclásico del domingo. Tendrá 3.000 entradas más que Boca. Sabía. Para hacerlo un poco más parejo, me parece un poco bien, que tenga un poquito ojalá más. Ojalá que vayan a borracho del tablero, no aprovecho. No, porque va a kilo. Se caguen a tiro. Para mí es un peligro. Tiramos a Resul. ¿Pero por qué puede ir la 2 y la borracho también? Va a haber quilombo no, igual. No, obvio. Estoy de acuerdo con vos en eso, Facu, pero lo que digo es un peligro el tema de las dos hinchadas. Se va a haber quilombo igual. Bueno, resultados, vamos. Pasa el City, 3-2. Y pasa el Arsenal. 2-0. Muere el fútbol, Muere el fútbol. Me muero. ¿Belu? Yo voy a tratar de decir el resultado sin la camiseta. ¿Te la vas a sacar? Para mí gana el City.
3-2. Y yo voy a seguir poniéndole en fichas al Arsenal. Ya está, es igual la canción mañana la voy a tener que escuchar igual. gana Arsenal, pero gana 2-1. ¿2-1? Sí. ¿Hace gol Kane? Sí, obvio. Sí. Ah, ahora lo banca. Sí, sí. En las buenas aparecen todos. No, el otro día también aparece, a Gol salen las ratas de la cloaca, ¿viste? No, cuando llueve, ¿sabes que por qué salen no las ratas? A Gol Kane porque dije que ganaba Arsenal 1-0. Por eso no hablé de Kane. Bueno. La historia se hace respetar. Mañana la voy a tener que escuchar igual. ¡A la Madrid, carajo! Gana el Real Madrid Club de Fútbol 4-2. Y gana el Bayern 5-4. 5 goles de Kane. A la mía. Amigo, pero ni con en Boca te emociona tanto. Hablas Real Madrid y te emocionás. Sí, es verdad. Ni con Kiki se emociona tanto. Ni con Kiki. Es una historia de amor eterna. 5-4, dijiste. 5 goles de Kane. Y 4 goles de Odegaard. Madre mía. Ah. No sé. Yo dije en la semana que después de la derrota del Arsenal en Premier que iba a ganar este partido. Pero bueno, es el Bayern local. Y ojalá haber un gran partido. ¿Cómo se baja? ¿Te vas a guardar el resultado? No, no voy a guardar el resultado. Voy a ir Bayern Múnich. Y el Arsenal van a ir a penales. Terrible definición, me encanta. Sí, me divierte. Sí. Y no sé, el resultado no sé, pero vamos a jugar con los penales. Y el City le gana 5-2. Uf. Al Real Madrid. Bueno, para mí arranca ganando el City 2-0. Y el Real Madrid hace lo del Real Madrid y lo da vuelta 3-2. Pará, que está hablando vos, flaco. Es una falta de respeto. Sí, sí, sí. Te tengo que parar irte. Sí, me voy. Igual ya son las 3. El móvil. Y después 3-3 va a salir el Arsenal del Bayern. Uf, hermoso. 2 de Harry Kane. Ponemos las historias mientras. Qué triste. Vamos a ver las historias, sí, rápido, sí, dale. Juli. ¿La tenemos, Juli? Madre mía. Ese soy yo. ¡Eh, Facu! Ese soy yo. Estaba más solo que en el barco de Jacaré Herrera. Mejor igual, ¿no te gusta viajar con el bondi así? Pará, ¿te bajaste el barco del Arsenal o no? No. No, sí, él dijo que gana el Arsenal. Dije penaltis. Yo tengo notadito. No dije quién gana. Tengo notadito, ¿eh? No, sí, quién gana. Gracias, Facu Iriondo, por la historia. Qué tipazo, ¿eh? Gracias, Facu, genio total. Gracias, Facu Iriondo, ¿eh? Ese tipo es un crack, boludo. Qué fachero que es, ¿no? Fachero. ¿Qué tipo fachero? ¡Otro más! ¡Otro más, Facu, eh! Buena remera, ¿no? Buena remera el que tiene ese chico, ¿eh? Gracias, Bobby. Gracias. Gracias, Bauti. Se viene el superclásico de Chile. Bueno. Uf, bien, Nachito. Cuídate, Cochero. Ya no vamos a ver. Bancando Facu Iriondo, tomá, Owen. ¿Por qué Owen? Gracias, Lucy. Gracias a los pibes, bancando el siempre. El saltador celeste no se usa. ¿Cómo no? ¿Por qué no? El break. No, se nota que sos de River, ¿eh? Che, que arriba que está, ¿eh? ¿Qué por eso, Olga Gil? ¿Hablas español, Henry? No. ¿Hablas español? Tía, Henry. El break y es gallina, por eso basta, break. Venga. Además, hay más, ¿eh? ¿Hay más? Sí, no. Sí, en las estrellas. Dos manos, nada más. Yo te pido igual que la de Harry Kane sea un poquito más arriba, un remix. Para mí tenés que agarrar tipo. Uy, bésame remix. Bésame. No, gata loca. Como todos los días. Tiene que cambiar la letra. ¿Quién es? A ella le gustan los Harry. Vamos, Mati. Sí. Grande, Mati. Hace un buen remix. Porque si me pones eso, me duermo. Sería increíble. Mati Gra. Chitty Fori. Fabrizio. Para mí pasan el Madrid. Viéndolos esperando los cuartos de Champions. Grande, Fabri. Para mí pasan el Madrid y el Bayern. Muy bien, Fabri, ¿eh? Los equipos grandes, muy bien. Como el domingo va a ganar Harry, que mi amor. Ya estás. Bueno. Bueno. Vamos a ver la Champions, dale. Sí. Chao, chao. Nos vamos a ver la Champions. Gracias a todos por el aguante. Recuerden que está el link del grupo WhatsApp ahí en el chat. Para métanse en el link del grupo WhatsApp que van a mandar ahora. ¿Qué haces? No sé qué está haciendo Benja. Síganos en Línea de 5, que está de aquel lado. En Instagram y TikTok, por favor. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, que estamos haciendo videos diarios más o menos de todos los resúmenes o algo así. ¿No? ¿De YouTube? Sí, está haciendo bastante diario. Y métanse en el grupo WhatsApp que avisamos siempre cuando prendemos stream. Chao, gente. Nos vemos mañana. Nos vemos. Aguante Boca. Mañana viene Benito, loco. Mañana viene, ¿verdad?